¡Hey! Hola, bienvenidos un domingo más a la partida del domingo, que es Envoys to Demand, campaña de Blue Rose. Y antes de empezar con qué pasó la semana pasada, vamos a ver qué hay esta semana, si es que hay algo. Esta semana, mañana no hay Ezos, de hecho estoy informando ahora mismo, la gente de Ezos creo que no lo sabía. Gente de Ezos, mañana no hay Ezos, porque tengo reunión del colegio de los niños, ¡yay! Tope. ¡Yupi! ¡Yupi! El martes sí que hay Recios, el capítulo 70 ya, la estamos liando pardísima, vamos a morir todos probablemente, o sea que igual os... ¿Lleváis diciendo eso? Sí, pero... ¿Años? Pues, sí, es que es cierto, todas las veces... Han muerto varias veces. Sí, sí. Eso es verdad. El miércoles en principio no habrá nada. El jueves tampoco habrá nada esta semana, porque la siguiente ya sí que comenzaremos con nuestra partida de Alien. El viernes, con un poquito de suerte, volveremos de vacaciones de Strat. Comenzaremos a emitir otra vez Strat. No lo podemos asegurar 100%, pero toda nuestra intención está en eso. El sábado nada y el domingo otra vez, los dos. Pues muy bien. Vale, pues al menos que alguien tenga algún... Lo tengo que decir. Rocío, que es de... Rocío, ¿dónde has dejado mi ficha de Blue Rose? Pues está en uno de los cajones, probablemente. No, solo está la de travesas. Es que le voy a estar. No sé dónde está. Iba a haber un combate. Okay. Así que búscala. Vale, voy a buscar. Vale. ¿Tienes en Roll 20? Ah, pero en Roll 20 no has ido actualizando. Está en papel. Pero ni puta idea dónde está, o sea, cero idea. No sé si estará por ahí atrás o qué, pero bueno. Hoy Saren además ha preparado todo a las 7:30 y ha sido como nice, pero no. En fin. Vale, vamos a recordar qué hicimos la semana pasada. Veréis que falta un jabalí por aquí, es porque Yarai no puede jugar hoy, así que voy a penejotear a Gor. Y recordemos que la semana pasada... los personajes siguieron las pistas de Duala, que tuvo una pesadilla que se repetía entre otros miembros del grupo y que parecía tener también Jax, el hijo de la jefa del pueblo. Y descubrieron que, al parecer, sí que tenía un porqué esta miseria pesadilla. Después de conseguir... permiso para investigar la casa y después de entrar en el bosque y tratar de convencer a los lobos Rai de que algo chungo estaba pasando y continuar celebrando las Lupercales por la noche, llegaron unos lobos que ya conocían pero que no estaban normales, así que tuvieron que enfrentarse a ellos y sacarlos de su trance extraño, momento en el que descubrieron que algo estaba pasando en el claro donde han estado los lobos celebrando y deberían ir allí de un momento a otro. La gente controlada por esta posesión extraña de la sombra, transmitida por los lobos poseídos, ha caído al suelo, dormida. Así que, ¿qué vais a hacer? Recordar el mágico momento en el que la loba jefa dijo: es que pasa algo en el bosque, y todos como: ¡no! Un segundo, chiqueo. Es como, wow, es la loba más perspicaz. O sea, cuando dicen que los Raidan son awakened animals, se refiere a esto, sabiduría. Y por eso es la jefa. Alguien... es la más lista. Sí, sí. Ojalá alguien os hubiera avisado de... En fin, momentazo. Es como, no shit, Amber. Ojalá hubiese ido un jabalí muy, muy, muy atacado de los nervios a deciros, ojo, llámame, cuidado, con lo que sea. Que pasa algo raro. ¿Qué se le va a hacer? La próxima vez escucharán, o no, yo qué sé. No, no creo. A ver. ¿Por qué tengo una de mis notas? Acabo de liar, socorro. Braniel, Dios Chachi. No sé qué. Tengo unas notas muy, muy... ¿Braniel no es de otra campaña? No, Braniel es un dios de aquí. Ah, vale, sí. Ah, sí, es verdad.
Luego tengo otra que poner. Abel, dos puntos. Jovenzuelo. Te lo juro. No sé qué notas tomo cuando estoy jugando. Yo tengo Irona, curtidora nocturna. Curtidora nocturna. Hoy he estado, le he prestado a Paula un libro que me compré en el Celsius que se llama Maricón Nocturno y he pensado, oh, Dios mío, es el sidekick de Curtidora Nocturna. Bueno, pues no aparece la ficha, así que nos la inventaremos. Bueno, que se lo va a hacer. ¿Pero no está en el Roll20? No está actualizada, me imagino. Da igual, supuestamente se acuerda de todo, así que ya veremos. No pasa nada, si total no sabemos qué alcance tiene la ballesta anyway, o sea que hay perseo. ¿Cuántas tablespoons tiene? Tienen 72 tablespoons de alcance la ballesta. ¿En campos de fútbol, por favor? ¿En torres de cristal? ¿En torres de cristal? ¿En torres de cristal? Sí, sí. ¿Torres de cristal de Madrid? ¿No te acuerdas que el titular que decía, se acerca un meteorito a la Tierra que es el tamaño de la torre de cristal de Madrid? Y es como, ¿qué? Bueno, ¿sabéis que ha estallado un volcán a 2.500 kilómetros de Madrid? Sí. Vale, claro. Pues, ¿qué vais a hacer? Paniquear. ¡Ah! Arremangarme. Acabáis de acabar con los lobos poseídos y las personas, los vecinos afectados por este mal han caído todos dormidos de inmediato. Igual que pares de los lobos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Yo creo que... No sabía de dónde estaba viniendo eso. ¿El qué? No he oído nada. Chris peleándose con un estornudo y se ha oído un ¡oh no! ¡Oh no! Y yo... ¿Qué está pasando? Vale. Yo voy a ir hacia el bosque, voy a mirar a mis compañeros y voy a decir ¿que queda el espíritu lobo? Miguel, vámonos. Vamos hacia el bosque. Corramos hacia el bosque. Ok. ¿Qué está pasando? Es la energía caótica de Blue Rose. Teníamos que tener pensado rollo en plan anuncios o algo para... Sí. Éxito crítico, el canal de streaming. Bueno, de os recordamos que aunque Balcony y Transeto no nos patrocine, debería hacerlo. Porque Balcony tiene los mejores postres. Está rico. Que te sacan de un apuro en cualquier momento. ¿Que tienes ganas de algo dulce pero tampoco nada empalagoso? Transeto. O como, te comes uno, te quedas bien. Bien. No te apetece mucho comerte otro. No tienes el ansia ese de... Me comería tres más. Sí, exactamente. Sí. Esto es como lo mejor que tienen, porque yo me compro un paquete de donetes y me lo cepillo de una, pero me compro un paquete de donetes como con uno está bien. Pero no por empalagoso. No, es porque como, te quedas bien, sí, es como ha sido agradable. Pero tampoco me apetece otro ahora mismo. Ya me lo comeré, lo tienes ahí un par de días en la cena. A ver, vamos a ver si hacemos cosas. Así que, de nuevo, Balcony, no nos patrocinéis y deberíais hacerlo. Vale, pues ¿qué vais a hacer? Ir al bosque. Ir al ¡Gor! Bosque. ¡Gor! ¡Tenemos sí, que ir pasa? Al bosque! ¡Claro que sí! ¡Vamos al bosque! Echáis a correr. Echamos a correr en la es dirección... Es de noche y no veo una mierda. ¿Llevamos antorchas? Llevamos antorchas, claro que sí. Pararía a coger una, no sé si hay linternas o alguna luz o así. No hay linternas de cristal ya, pero sí puede haber linternas. De aceite o de... Candiles y de grasa. Sí, sí palo, mejor, sí. Mejor algo cubierto que una antorcha con el fuego ahí dentro de un bosque. Pues ahora, sí. A correr por el bosque. Muy bien. Cojamos pues... candiles y corramos hacia el bosque en dirección a las huellas que vienen, pues en contra. Mm-hmm. Os internáis en el bosque húmedo y lleno de jirones de niebla y corréis siguiendo la senda, la misma senda que habéis transitado por la mañana cuando os habéis despertado después de la pesadilla de Duala. Hay luces confusas en el ambiente, como si fueran insectos que han olvidado que no es la época de encenderse. Quizá se trate de fuegos fatuos, hadas, no estoy seguros de ello.
Pisáis sobre rocas resbaladizas y camas de musgo, tratando de no resbalaros con el barro ni toparos con una rama baja. Y finalmente llegáis a un claro. La roca que sobresale de la tierra entre hierba y musgo y helechos es de un tono blanco perlino que brilla a la luz de la luna llena, cuya luz se cuela entre las copas de los árboles. Pero cuando entráis, notáis de inmediato una sensación extraña, como si no debierais estar aquí, como si algo hubiese tocado este lugar y lo hubiera convertido en algo peor. En el suelo, sobre las camas de musgo y la hierba, veis formas lupinas tapadas por telarañas como sábanas de seda. No es que estén envueltos en una crisálida ni nada por el estilo. Es como si una mano amorosa hubiese dejado caer un chal para protegerlos en su sueño. Pero sin duda es un sueño que no es natural. Se parece mucho a la forma en la que duermen los vecinos ahora que los habéis librado de vuestro yugo y dormían antes cuando eran presa fácil de los lobos poseídos. ¿Qué vais a hacer? Vale, yo según entro en el claro me paro y le hago un gesto a los demás y bajo la voz les digo: cuidado, hay algo ahí. No sé si quienes vais con antorcha llegáis a ver hasta allá, pero hay algo extraño en esos lobos. Deberíamos ¿Quién ir con lleva cuidado. El punto de luz? Yo llevaría punto de luz. Hacedme todos una tirada de percepción ver. Mis dados aquí. Bueno, lo voy a tirar con el roll 20. 12. Hola, chaval. He dicho muy rápido. Espérate, tío, ¿qué está pasando? Con 5 puntos de proeza. ¡Guau! ¡Salud! Gracias. Eva tiene los mejores de estos mundos. ¿Lili, qué has sacado? 12. Estoy en ello. Ah, vale. 12. ¿Talis? Yo 12 con 3 puntos de proeza. Vale. Todos alcanzáis a ver, especialmente Duala, que puede ver a través de la oscuridad sin problema, la forma resplandeciente de un lobo del tamaño de un caballo percherón que está despierto, pero atrapado por estas telarañas. No solamente se han pegado a partes de su pelaje, sino que parecen tener peso y estar anclándolo al suelo. Se encuentra entre dos promontorios de roca lunar y se debate como puede. Hay algo sobrenatural en este lobo. No parece hecho de carne y hueso, sino de luz de luna y luz. ¿Roca lunar? ¿Nos habías dicho que era? No. No. ¿Sabemos lo que es la roca lunar? Hazme una tirada de saber naturaleza. De inteligencia y naturaleza. Joder, estoy haciendo unas tiradas que flipas. Y todo con la ficha sin niveles. Sí. 14. 17. Sí, no tengo la roca lunar. La roca lunar es un mineral que se encuentra en ciertas zonas de la foresta pavana, quizá también en otros lugares, pero es aquí donde más abunda. Y está relacionada con la luna y con los espíritus del bosque. Sabes que hay cierto número de amuletos que están hechos con roca lunar y están relacionados tanto con el poder mágico como con la licantropía.
Vale, me voy a... Lili se va a acercar al lobo mágico Papá Noel, como lo han llamado en el chat, que me ha gustado un montón. Y voy a sacar mi daga contra Tenebro Demonios y voy a intentar romperla. Vale. Te acercas entre los cuerpos de los lobos dormidos, muchos de los cuales no conoces. Otros son lobos normales, no son lobos Rai. Y es entonces cuando todos, excepto Lily, veis como a espalda de vuestra amiga el aire parece ondularse con este camuflaje de sombra y unas grandes patas emergen de este punto. Son peludas, blanquecinas, y en el centro podéis observar el caparazón blanco con alguna que otra espina y pelusa y marcas purpúreas. Y como una de estas patas se levanta para hundirse en Lily. Así que te vas a llevar un ataque de oportunidad. Por flavor voy a gritar, ¡Lily! ¡Cuidado! Y claro, vamos a acercarse a cosas. vale, pues son... Coge un para la espalda. Son 16 para darte, creo que te da. 16 me da. ¿Dónde tengo? ¿Por qué no? ¿Dónde? Sí, fijo que te da. A ver, seguro que me da, pero ¿por qué no estoy encontrando? Lo tienes en... Armadura, ya, defensa. Eso, así. Defensa. Sí me da. Vale, pues... son 6 puntos de daño. Lily, ¿notas como algo... muy afilado y duro, trata de clavársete y atravesar tu muslo? No llega a atravesarlo de lado a lado. Claro, porque tremendos sí que muslos. Notas, sí que notas como tu carne se abre y sale un chorro de sangre cuando la pata se aparta. Hecho esto, la araña se va a volver hacia el resto. Y mientras hace chirriar y clica sus mandíbulas y os mira con estos 8 ojos como rubíes, oís una voz en vuestra cabeza que dice: No, esto ahora es mío, no podéis venir a por él. Y empezamos el combate. ¿Iniciativas? ¿Iniciativa? Yes. Ok. 12. Esperad a que os pida. Vale. Vale, 12 Talis. Yo 15. De... 15, Maerin, Duala, Gor, Lili. Bueno, Gor tengo que tirar. 14, Duala. Lili. 9. Y Gor, si me carga esto ya sería la leche. Bueno, voy a poner un 15 segundos. Ok. ¿Dónde está esto? Ahora. Vale, pues empieza la araña. Oh, la araña no. Va a corretear en vuestra dirección y os va a curtir el lomo, básicamente. Vale, ¿quién? O sea, ¿en qué orden estáis colocados? Yo me habría adelantado al ver que aparecía la araña y que atacaba Lily, me habría adelantado un par de pasos seguramente. Uh-huh. Vale. No tenemos mapa, ¿verdad, Ro? No. Vale. Estoy cerca, espero que cerca del lobo. No, tú estás al otro lado de la araña. Vale. ¿Cerca del lobo? ¿Talis? Sí, más cerca del lobo que ellas. Vale. Talis, ¿tú dónde estás? ¿Estás
¿Duala? Yo, ¿hola? ¿Me yo me he quedado un poco apartado de la figura del lobo, así que ahora mismo estaré más atrás que Lili, seguro, no sé con respecto a los demás, pero no me he acercado. Solo Lili ha ido hacia el lobo. Sí. O sea, ahora mismo, entre la situación está así, aquí hay un lobo, aquí está Lili, aquí está la araña y aquí estáis el resto. La pregunta es, cuando la araña se encara de vosotros, aparte de Maerin y Gor, ¿Duala y Talis están cerca o como de...? Yo estoy a medio camino entre, por ejemplo, o sea, Maerin se está acercando, estoy detrás de Maerin. Pero estoy cargando mis flechas de matar en la ballesta. Vale, yo estaré a la misma altura que Maerin aprox, entonces. Vale, entonces Maerin, Talis y Gor están en primera línea. Vale, pues el primer tajo va a ir a por Talis. Ok, son 18 te da, ¿verdad? 18 me da de sobra, sí. Vale, pues son 10 puntos de daño. Una de sus patas se lanza hacia adelante y te hace un corte que te abre parte de la ropa. Recordad quitarle la armadura. El siguiente... ¿Cuánto daño me has dicho, Rocío? Perdona. ¿10 o 14 te he dicho? 10. Me sonaba 10. Más de 10. 10, vale, pues 10. Vale. Okay. Vale, el siguiente tajo va a ir a por Gor. Y le da. Y son 9 puntos de daño para Gor. ¡Au! Vale, esto son 9, 8. Vale. Gor, podéis ver que está un poco dañado. Un poco bastante. Okay. Vale, y por último, se va a adelantar y va a morder a Maerin. Lo va a intentar. Pues. A ver, lo va a conseguir. 4 y 4, 8 y 6, 14 y 4, 18. Sí, sí. No, espera. Espera. Son 4 y 4, 8 y 6, 14. ¿14 te da? Sí, justo. Vale. Y he sacado 6 puntos de proeza. ¡Au! Así que te va a hacer dañito, me parece a mí. Vale. Vale. Pues... te va a hacer perforar la armadura, te va a arrojar al suelo y se va a poner en posición defensiva. Vale. Con lo que el daño que sufres es 15 puntos de daño y me tiras una tirada de constitución resistencia. Vale, puedo... O sea, los 15 puntos de daño son... le quito la armadura, ¿eh? O sea, no... No se lo quitas. Le divides entre dos. Redondeando a la baja. Vale. No sé si tienes tres. Pues si tienes tres, solo una. Vale. Vale. 37. Espera. Me flipa el momento de... Lo va a intentar. La revienta, la tira al suelo. ¿Qué has sacado? Nada, un 11. ¿Buf? Sí. Bueno, has tenido suerte. Son 6... 11 puntos de daño por el veneno. Además de... Y este es penetrante. No puedes chuparlo por la armadura. Estoy tirando mal. Vale, pues habéis visto cómo la araña se ha balanzado sobre el grupo, ha golpeado a Talis y a Gor y con la misma se ha lanzado a por Maerin, la ha levantado en el aire, clavándole las mandíbulas y ha inyectado el veneno en ella. Maerin, cuando caes al suelo, que te ha dejado prone, o sea, te ha tirado al suelo, con lo que tienes que levantarte en tu siguiente turno. Notas un fuerte dolor en donde te ha mordido, además de una sensación de debilidad creciente. Y ahora le toca a...
No. Ahora la araña se hace invisible. Ah, porque sí, why not. Y desaparece igual que los lobos cuando estaban con ese camuflaje de sombras. Y ahora sí, ahora le toca a Maeren. Vale, pues me voy a levantar gratis porque es una de mis movidas de talentos. Uh-huh. Con la acción menor voy a activar la especiación de guardián. Y si tengo al lado a Talis, voy a intentar proteger a Talis con mi escudo. Le voy a dar un más 2 a la defensa. Uh-huh. Y con la acción... Uf, es que la araña está desaparecido, no se la ve. No la ves. Hazme una tirada de... percepción. Vale. Percepción, buscar, percepción, ver, percepción, no percepción. Percepción, ver. Pues solo protección. Nada, 9. Se me nubla la vista. Nada, estoy protegiendo a Talis, pero Talis, notas que estoy respirando bastante agitadamente y que hasta traspasar. Por cierto, os digo una opción que tenéis este combate. Perdona, Rocío, una cosa. No me vais a ver, pero yo sí que os voy a escuchar, ¿vale? Así que si necesitáis que venga, me llamáis. Tenéis una opción, este combate, que consiste en intentar liberar al espíritu lobo que está atado en la telaraña. Para esto tenéis que hacer una tirada de habilidad extendida que necesita 18 puntos de proeza, ¿vale? Las tiradas de habilidad, recordemos que hacéis tiradas de en este caso... de pelea contra la telaraña o ayudarlo de otra manera, ya sea animándole o con arcanos o con lo que vosotros queráis, y tenéis que hacer esa tirada, y si la pasáis sumáis el valor del dado de proeza y se añade a una reserva, y necesitáis un total de 18 para liberarle, ¿vale? Vale. Pues en ese caso, igual, como estaba pensando que al no ver a la araña me iba a tirar hacia Lily, igual lo que hago es me guardo el efecto del guardián para hacérselo a Lily cuando llegue a su lado. ¿Vale? O sea, protejo a Lily cuando llegue junto a ella, al lado del lobo. Estamos cerca del gran espíritu lobo. Sí, a ver, estáis cerca, pero tú necesitas una acción de movimiento para llegar hasta él. Vale, pues sería llegar a él. Lily no está al lado. No, a ver, está... Está más cerca que tú. Vale. ¿Vale? O sea, digamos que si el gran lobo está a 20 metros, Lily está a 10. Que no vale. Sé si está a 20 Quiero decir metros. Que puedo, yo no sé si puedo llegar hasta el lobo y una vez allí, Lily dónde estaba. Pero bueno, voy a ir hacia el lobo arrastrándome y voy a decirle a Gor, protege a Talis y a Duala. Y voy a ir hacia él. Sí, no te preocupes. Aunque veis que Gor está sangrando y tiene mala pinta. Talis, protege a Gor. Por cierto, Gor, que es su turno ahora, Gor dice, no os preocupéis, todo irá bien, luchad todos juntos y acabaremos con esta cosa. Y mientras él esté ahí, esté consciente y esté visible, todos recibís más 1 a las pruebas que tengan que ver con voluntad, ¿vale? Vale. Vale, hecho esto, Gor lo que va a hacer va a ser... ¿le habías pedido que protegiese a Lily? No, yo iba a ir hacia Lily y que si estaba allí con ellos, que se quedara con Duale, con Talis. Vale, pues se va a poner en primera línea y va a tratar de oler a la araña. He sacado 6 puntos de proeza, así que digamos que sí, que la huele. Hecho esto, va a cargar contra ella. Sí, le da. Oh, vale, son 10, 17 puntos de daño. 17 puntos de daño y la bicha esta tiene, vale, son
Vale, pues Gor ha cargado contra la araña después de olfatearla y va a ponerse en guardia. Ok, después de Gor va Duala. Yo... Y prepárate, Talis. A la araña no la veo. Todavía. Puedes intentar discernirla. Vale, ¿qué no tengo que tirar? Tira percepción y ver. Dieciséis, no tengo ver. Dieciséis, vale. Sí. Con 16 distingues más o menos su forma. ¿Te ha parecido ver cuando Gor se ha estrellado con los colmillos por delante frente al aire? ¿Has visto cómo brotaba una sangre purpúrea? ¿Y crees que es suficientemente grande como para poder dispararle con tu arma? Vale, pues te voy a disparar con una ballesta. ¿Qué has sacado? 14. ¿14 le das? ¿Tira daño? Vale. Recuerda que le sumas a tu, al daño le sumas 4, que es tu nivel, y tu acuracia. Aparte del daño de la ballesta. Seis. No, espera. ¿Seis en to-? No, 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 12. 12 de daño. Ah, vale. 12. Vale. Vale, pues veis un virote salir de la ballesta y desaparecer en el aire cuando golpea a la araña. ¿Vas a hacer algo más, Duala? No, no tengo nada más. Vale, pues Bastalis, prepárate, Lili. Bueno, sí, mi acción la utilizo para recargar. Vale. ¿No se te oye? A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora sí? Vale, tardan segunditos. Vale, yo voy a acercarme donde está Gor. Bueno, lo primero, curarle. A ver, un segundo, ¿dónde tengo? Venga. A ver, 8, 9, 12, 12. El dado de drama, 1. Vale, le curo. 1, 4, 5, 6, 10 puntos de daño. 10. Sí. Vale. Vale. Pones las manos sobre el pelaje pardo de Gor y ves cómo brillan ligeramente y la herida que le ha hecho la araña más algunos mordiscos que ha recibido en la pelea contra los lobos se empiezan a cerrar mágicamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más? Vale. Le digo... ay, perdón. Digo, cuidado, ¿dónde está? Miro hacia alrededor, me voy a poner en guardia. Y... Vale, sí, eso, me sumo... Ah, a todo esto, se me ha olvidado mencionar. Antes de ir corriendo hacia Gor, he entrado en el Battle Dance también. Y eso, me voy a poner en guardia a su lado. Vale, te toca Lili. Vale, llego hasta donde está el lobo, ¿verdad? Con mi movimiento. Me parece. Sí, vale. ¿Llegas? Vale, pues quiero intentar lo que iba a hacer en un principio. Quiero llegar a él e intentar con la daga de Tenebrodemonio ver si se puede romper la... Se puede vale, como, la tela de araña. Como la tela de araña es de Tenebrodemonio, esta araña es un Tenebrodemonio, le sumas más uno a tu ataque, haz un ataque y recuerda que si tienes éxito le sumas tu dado de proeza a la prueba de liberar al lobo. Vale. Ataque normal, un momento. Daga de Marrasa. Primero esto. ¿11? 11 no para, tiene éxito. Para romper, quiero decir. No. No te lanzas éxito. Sobre la telaraña y tratas espera, de espera, cortar... Un segundo. ¿Me habías dicho que le podías sumar qué? Le subas más uno, porque es la más daga. Pero no sé si en lo de la daga de Marrasa ya le has sumado el más uno. Lo que, o sea, no sé si lo tienes ya. Entonces, ¿por qué lo tienes? O sea, déjame mirar tu ficha un segundo. Vale.
Ya lo tienes sumado el más uno, ¿eh? Vale, entonces. Lo que pasa vale. es que. Espera, has tirado el daño directamente, ¿no? No, he tirado el la tirada. No, no he tirado el daño. Ah, la tirada. Vale, no. El más uno es al daño. Vale. Con 11 no vas a poder. Intentas vale. cortar, pero la telaraña está muy pegajosa y se te humedece la daga, no puedes cortar. Es bastante complicado. Vale, pues ahora le toca a la araña y después le va a tocar a Maerin. La araña va a... Va a tratar de contactar psíquicamente con Duala. Duala, hazme una tirada de voluntad, autodisciplina. Súmale más uno porque tienes agor a la vista. Quieto ahí. 13. 8. Vale, pues 13 has sacado, ¿verdad? ¿Me has dicho? Sí. Vale, notas cómo la araña trata de hablar contigo, pero bloqueas su voz concentrándote en lo que estás haciendo. No obstante, la araña se hace otra vez sólida y va a atacar a Gor, a Talis y a Maerin. El mordisco va a ir a por Talis. Me voy a acostar a Leon, ahora vuelvo. ¿Estamos lo suficientemente cerca para que nos pueda atacar a los tres? Yo me había alejado sí. hacia... Yo estoy hacia... al ladito de Gor, pero yo no me sé había si alejado. Es un bicho muy grande. Es una Perfecto. Muy grande. Genial. Vale, he sacado 3 puntos de proeza. Son 13, 17 para darte. Creo que con 17 te doy, ¿no? Espérate, ¿Tienes? Porque es que tengo... Más 2 del Battle Dance, más 2 de estar en guardia. Déjame ver porque creo que no me da. Espera, ¿dónde está mi cosa? Ah, vale, espera, no estoy en la... ¿Cuánto me has dicho? 17. Tengo justo 17 de defensa. 17, entonces mismo. Sí que te da. Sí, igual a da, me cago en 10. Vale, pues la boca de la araña se cierra sobre tu brazo que has intentado... No, espera. Tenía más defensa. Había algo aplicado. Perdón, que es que se me había olvidado lo de Gor. Gor me estaba dando no, más a la Gor defensa. Gor te da willpower. Vale, te da nada. Las tiradas de willpower. Me da, perdón. Continúa. Y te va a pegar un mordisco. Con ese 3 va a hacer. 3 ataque relámpago. Y va a intentar morder a Gor también. Vale, pues. Son. Ve haciéndome una tirada de constitución resistencia. Y mientras tanto, veneno. El daño que te hace por el mordisco es 12. Constitución, mi punto fuerte. ¡Hostia! 15 con 3 stand points. Vale. Te hace 12 puntos de daño del mordisco y el veneno te hace. Te hace 7 puntos de daño. O sea, eran 12 por un lado y 7 por el otro, 19 puntos de daño. El veneno no lo puedes parar con la armadura, ¿vale? Vale. Pregunta. No me ha dejado. O sea, no me ha dejado efecto permanente después de esto, ¿verdad? No, porque vale. Has pasado la tirada. No, en realidad lo que hace es. Te hace la mitad de daño de lo que te haría. Vale, vale con la misma. Te ha dejado así, te ha lanzado contra Gor y con la misma va a lanzarse a morder a Gor. Le da y son 8, 2, 10 y Gor supera la tirada de veneno. Son 10 por un lado. 9, 12, son 16. Gor está bastante dañado. Deja escapar un gruñido de dolor y cuando se separa la araña hay un chorro de sangre. Hecho esto, va a atacar a... ¿había dicho a Duala? Creo que habías dicho a mí. A Maerin, sí, perdón. Va a atacar a Maerin.
con la pata. Joder, estoy tirando súper fuerte y encima he sacado 6 puntos de proeza. Son 18, 18 te da, ¿verdad? 18 sí, me ¿verdad? Da y me quedo a 0. A 0. Bien, es una de estas sesiones de levantar a gente del suelo. Sí, porque tengo. Sí, me quedo a 0. Vale, pues son. No, no, 18 de daño no, 18 te da. 18 me da, sí. Y el daño es 6. Vale, entonces no me queda 0. Bien. Vale, Mayrin, mientras estás yendo a por Lily y tratando de protegerla, notas otro latigazo de estas puntas afiladísimas que te raja la pierna por detrás y con su último ataque, en lugar de atacar a Gor, va a atacar a Duala con su pata. Son 14, Duala te da 14, ¿eh? 14 me da. No, 13, perdón. ¿13 te da? Me da. ¿Te da 13? Vale. Pues son 7 puntos de daño. Te da no, estoy jugando con la ficha vieja, pero la defensa no me mejora. No. Pues supongo. Eso pasa. A no ser que hayas mejorado destreza en algún momento. No, acuerdo. Good. Pues 7 de daño. Me da. 7 de daño. Vale. Y ha terminado el turno de la araña, que no se va a volver a hacer invisible. Y le toca a Maerin y después le va a tocar a Gor. Vale, pues viendo que está entonces Lily liada con rajar la tela que está envolviendo al super lobo fantasmal, me voy a plantar delante entre ella y la araña. Y voy a atacar a la araña. Voy a cargar uh-huh. contra la araña. Cargando, esto es un más uno al ataque con mi espada, ¿vale? Uf, vaya mierda, un 9. Un 9, 9 no le da. Tu espada choca contra el exoesqueleto quitinoso de la araña y no llegas a penetrar. ¡Mierda! Y me voy a poner en guardia y le voy a dar un más 2 a mi defensa. Vale. Le toca a Gor y prepárate, Talis. Gor está bastante herido y sabe que es probable que el siguiente ataque le haga demasiado daño. Así que le oís que dice: Tenebro demonio, ¿quieres hablar, verdad? Pues te sugiero que te vayas y nos dejes. Y ¡oh! Bien, Rocío sacando una tirada buena a nuestro favor. ¡Yas! 6. Y he sacado 6 puntos de proeza, porque es el día de sacar 6 puntos de proeza todo el rato. Vaya. Ahora así no me voy a quejar. Vale. Pues la bicha esta va a hacer una tirada de estaba yo diciendo de ¿dónde está? Willpower self-discipline. Bueno, pues la falla miserablemente. Y Gor se va a Gor no se fatiga. Vale, pues de pronto veis que la araña se estira y empieza a trepar sobre. Empieza a ladearse y empieza a trepar por uno de los promontorios de roca y se engancha a uno de los árboles y os mira con los ojos brillantes como hematíes y se ha alejado. Y en ese momento escucháis que dice: ¿Hechicería?
¿Utilizáis hechicería contra mí? No esperaba eso de los campeones de Aldis. Y le toca a Duala. Y después Batalis. Vale, pues le voy a volver a disparar con la ballesta. Digamos que está suficiente stable spoons como para que puedas dispararla. 13 le da. Vale. Bueno, pues eso. 4. Vale. 11 de daño. 11 de daño. Vale. Pues eso son. Vale, tu virote atraviesa de lado a lado a la araña por uno de sus costados. No parece que le hayas hecho mucho daño, pero es suficiente como para que salga un poquillo de líquido desagradable que tiene dentro. ¿Vas a hacer algo más, Dora? Recargar la ballesta. Vale, pues va Talis y después va Lili. Vale. Cuando ha dicho lo de hechicería, bueno, nos lo ha dicho a todos, ¿verdad? Uh-huh. Miro a Gor así de medio lado, pero me vuelvo a centrar en un momento. Y ahora mismo creo que los que están en peor estado son Maerin y Gor, ¿verdad? Gor está muy mal. Maerin no sé cómo estará, pero Gor está a un cuarto de su vida o menos. Vale, voy a volver a... espera, sí, venga, voy a volver a curar a Gor, que lo tengo cerca. Venga, tíralo. Vale, esta vez ha salido otra mierda. Ok, pues muy bien. 9 con 3 stand points. Con stand points podía hacer cosas con los hechizos. Arcanos. Sí, sí. Tienes la tabla de arcanos. A ver. Es que proceso de combate de arcanos. ¿Puedes reducir la fatiga? ¿Puedo aumentarlo? A ver, de hecho, déjame tirar. A ver. Si tienes 3 puntos, puedes ponerle 3 puntos más en el resultado. Sí, pues voy a ponerle 3 puntos más. ¿Cuánto le pones en total? Estoy en ello. Que es que el cálculo, como esto no me suma, es un por saco. 3 más 4, 7. 7, 8, 9. 12, sí. 12 vale, más pues... los 3, 15, ahora sí. Iba a hacer la tira de fatiga. Vale, pues tocas de nuevo a Gor y puedes notar una sensación extraña y familiar, un frío familiar. Pero aún así tu magia canaliza a través de tus dedos y Gor vuelve a ver sus heridas cerradas y vuelve a recuperar parte de su vitalidad. ¿Has dicho un frío familiar? ¿En qué plan? Haz una tirada de percepción. Me vuelo ya por donde van los tiros. Ocho. No sabrías decir. Hace frío hoy. No lo sabes. Se ha quedado una noche un poco fresquita. Okay, le toca bien. A Lili. La clavequita. Ok. ¿Cuál es la situación exactamente? La situación es... Lobo, la araña Lili, se ha ido. Araña, o sea, desaparecida. Está subido en uno de los árboles del ¿vale? costado, pero sigue mirando en plan osodio. ¿Vale? Gor estaba muy mal, Talis le ha curado... Talis, Gor y Duala están detrás. Maerin está junto a ti, protegiéndote. Uh-huh. Y está también dañada. Y tienes el lobo atado frente a ti.
Vale, voy a volver a intentar liberarlo. Vale, pues es una tirada de ataque con la daga. Porque desde aquí... Espera, estoy pensando, ¿eh? Ok, no. No sé si me vas a dejar hacer las dos cosas. Mi intención es... Puesto que la araña está... Lo que pasa es que no sé... Sí, sí que puedo. Puesto que la araña está en un árbol, intentar enredarla con las ramas, ¿vale? Y en el mismo turno pasarle la daga a Maerin. Sí, puedes hacer eso. Vale, sí. Perfecto. Vale, pues voy a hacer eso. Entonces... ¡Toma, Maerin! No se la lanzo, se la doy. Porque es capaz de clavársela. ¿Qué? Sí, me la puedo grabar, sí, fácilmente. No, capaz de clavársela yo a ti. Vale, entonces voy a hacer lo mío. Plant shaping y esto va a 11 otra vez. Cast spell. 17. 17 con plant shaping. Sí. Vale, pues las ramas del árbol se doblan y abrazan al tenebro demonio. Podéis escuchar sus chillidos psíquicos y físicos. Y parece que está inmovilizada hasta cierto punto. Hecho esto, Lily, supongo que le das la daga Maerin. Fenomenal, sí. Le paso la daga Maerin y le digo... ¡Inténtalo! Vale, la araña va a intentar liberarse mientras os insulta. Me encantan los enemigos de Rocío porque... Primero no te marginalizan y segundo se enfadan contigo cuando les ganas y te insultan, son muy graciosos. Vale, la araña comienza a mover el árbol de un lado a otro hasta que finalmente destroza las ramas que la apresan y el árbol cae ligeramente sobre vosotros con lo que está más cerca. Pero ha puesto tanto esfuerzo que no va a poder atacaros. Eso sí... Talis, ¿escuchas la voz de la araña o me haces una tirada de fuerza de voluntad, autodisciplina, con un más uno? Y he vuelto a sacar 6 puntos de proeza, porque es ese día, hoy. ¿Estás muteado? Estás muteado. 11. Vale, pues escuchas la voz fría e insidiosa de la araña en tu mente y te dice: ¿has visto eso? Tu amigo, el rey jabalí, ha utilizado hechicería contra mí. ¿No? ¿No te parece que él es un enemigo aún peor que yo? Y el efecto que tiene esto es, aparte de que lo que puedas pensar tú, antes lo hemos oído todos, ¿no? Sí, lo habéis oído todos. Pero ahora está intentando compelirte. ¿Y podemos afirmar que lo que ha hecho ha sido hechicería? No lo sabes. No, o sea, no sé, puede ser. No. Vale, digamos que tienes un menos 2 a tu siguiente acción. ¿Vale? Porque vale. La voz de la araña te molesta y te confunde. Vale, hecho esto, va Maerin y después va Gorr. Vale, pues yo como tengo la daga voy a ir hacia el lobo y a seguir intentando rasgar la tela. Vale, haz una tirada de ataque, sumas un más uno al daño. Bueno, no tires daño, es verdad. 15 da. ¿Cuánto has sacado en el dado de proeza? ¿3? 3. Vale, pues empiezas a cortar pedazos de la telaraña y ahora sí, la hoja... abre algunas de estas, estos filos, o sea, estas finísimas hebras pegajosas. No es suficiente como para liberar al lobo, pero has empezado a hacerlo. Vale, pues... Me pongo en guardia también. ¿Puedo seguir cortando? Sí. Estoy como en guardia, como estoy protegida, sí, con el escudo y con la otra. Vale.
Vale, va Gor, después va a ir Duala. Gor. Gor va a tratar de alcanzar a la araña que está un poquito por encima de vosotros sobre un tronco de árbol caído entre los dos promontorios y va a intentar atacarle. No, por los pelos no llega. Se lanza y trata de clavarle los colmillos, pero está demasiado arriba y la araña se aparta. Vale, hecho esto, va a ponerse en guardia para proteger a Talis. Duala, te toca. Vale, yo voy a disparar a la araña. Again. A ti podemos grabarte y simplemente ponerte. Yo voy a disparar a la araña. Quiero excavar con ella. O sea, ¿qué quieres? Bueno, ¿que me disparen un pie? Nada, pues Duala se dispara en un pie porque dice: pues no es mi problema que mi única habilidad sea un ataque de ballesta. No tengo más habilidades. No tengo ataque de ballesta. Pero... como si le preguntas a un monje qué hace, Flurry of Flows. Puedo tener visiones de vez en cuando. Cuando duermo. Tengo visiones. Puedo disparar una puta ballena. ¿Has encontrado la ficha? ¿Has encontrado la ficha? ¿Qué hay? Que no la he encontrado. Que estoy con la ficha hace 3 niveles. Así que si morimos es mi culpa. No, estoy tirando. ¿Me dejas atacar a la que sí, que arañas. Que tienes la araña. Yo no te he dicho nada. Qué mentira, que no me has dicho nada. Te has metido conmigo vilmente. Tremendo, tremendo insulto. Diecisiete le das, tiro daño. Ah, por cierto, no me has preguntado si tiene menos defensa, destreza que tú. Que tiene la misma que tú. Pues pero no. Tenlo en cuenta. Y está. Y luego tienes otra habilidad que te permite cuando está cerca. Tengo cosas, Rocío. Si sí, ¿verdad? Pero como no tengo el recuerdo exacto de qué hacen, no las voy a usar para no hacer que no rompa el juego. Pues. A 9. Vale, pues le haces un poquito de daño otra vez. Esto pasa por jugar en persona. Si no jugamos en persona, no tendríamos que recoger la mesa en la que estaba mi ficha. Pues es que tiene que estar por ahí. Ya, no sé. No tengo ni idea de dónde la dejamos para jugar. Vale. Pues... ¿vas a hacer algo más, Duala? Recargar la ballesta. Vale, pues va a estar... Porque no tenía una... Todavía no había conseguido la habilidad de que la recarga fuera gratuita, ¿verdad? No. Ese era en el siguiente nivel en el que quería cogerla. Vale. Talis, estás muteado. A ver, ¿ahora se me oye? Sí. Vale. A ver, un segundo, perdón que he bajado esto sin querer y ahora no estuvo bien. Ahora. Vale. Un segundo. Vale, ahora mismo a quien veré en peor estado es a Maerin, ¿verdad? Sí, ¿no? Estás junto al espíritu lobo, cortando... Estoy junto al espíritu lobo, eso es. Vale, pues voy a ir hacia ti. Espérate. Un segundo. ¿Moverme a Maerin me contaría como acción mayor? ¿O está más o menos cerca? No, es acción mayor. Vale, bien. Pues eso, voy a decirle a Gor. Reténla, tengo que ayudar a Maerin y voy a correr hacia ella y a curarla, a ver si puede ser. Tienes un menos dos, acuérdate. Tengo un menos dos y tengo más tres las tiradas de fatiga. Estoy en la mierda. Vale, venga, 3 6s, lo que quieras. ¡Vamos! Vale, te curo. 6 más 4, 10 más 2, 12 más 3, 15 más... ya está. Vale, te curo 15.
y... ¡Wow! Te creas un brazo nuevo. Es... Fallo espectacularmente la tira de fatiga. ¡No! Pero tengo seis, pero tengo seis puntos de proeza. Tengo seis puntos de proeza con seis. Puedes pasar éxito automático en cualquier prueba de fatiga. Ya está, no tenía ni que haberla usado. Vale, pues... Te pongo la mano sobre la espalda y con muchísima concentración y muchísimo cuidado te curo. ¿Estás bien, Mayrin? ¿Estás sangrando? Bueno, no te preocupes. Vamos a seguir sangrando todo el combate, pero gracias. Me encuentro mucho mejor. Sangremos. Lili, te toca. ¿Me toca? Sí. Vale. Voy a hacer lo mío otra vez. Voy a intentar atrapar a la araña entre ramas y hojas y troncos y que le jodan a ese bicho. De proeza. Vamos a ver el combate. Me han dicho que dos. Esto no lo quiero. Esto sí lo quiero. Esto no. Ok. Voy a infligir un dado de 6 de daño adicional, ¿vale? ¿Me estáis oyendo? Sí. Va, vale. Un momento, un dado de 6, un dado de 6. Pero realmente no estás intentando hacerle daño, estás intentando atraparla. Pero bueno, digamos que ese daño se puede sumar a la dificultad de atrapación o algo, no sé. ¿Qué has sacado? Un 6. ¿Un 6? Vale. Dame algo, con un 6 sí. Dame algo. Te subo la dificultad para que se escape. Vale, perfecto. Tira la fatiga y recuerda que tienes más 1 a la dificultad de la fatiga. Ajá. Lo sé. Vale. Lo has pasado. Cobra. Sí. Vale, pues ahora le toca a la araña que vuelve a estar atrapada por la corteza del árbol sobre la que está enganchada y está hasta las narices. Va a intentar liberarse. No lo consigue. ¡Ja! Y. Y no va a hacer nada más. Maerin, te toca. Yo voy a seguir rajando, cortando la tela. Dale. Mientras digo, esto es como cuando se enredan las redes. ¡Qué pobre! Pobrecita. 14. 14. 14 le das. ¿Qué puntos de proeza has tirado? 6. 6. Muy bien. Pues, en este esfuerzo... O sea, no tengo nada, no he sacado ni un doble, pero el dado de proeza era un 6. Sí, no, eso es lo que cuenta. Vale, pues... ahora que lo has relacionado con algo que has hecho antes, es mucho más fácil. Empiezas a cortar y te dejas llevar y abres un boquete bastante grande en uno de los lados. Todavía no has liberado todas las extremidades del lobo, pero sí que es suficiente como para que pronto puedas liberarlo. ¿Vas a hacer algo más? ¿Puedo intentar volver a hacerlo? Pues sí, me gustaría, sí. Ya que estoy un poco en racha, voy a intentar seguir. 16, sí. Con 2. 16 le das, con 2. Vale, pues te dedicas a ello de lleno y vale, pues os queda menos de la mitad. Vale, pues le toca a Gor. Gor va a intentar atacar a la araña y falla miserablemente. Y le toca a Duala, después va a Talis. Say it. Dilo, estaba esperando a ver si me acabo de pelear. No me habías grabado, ponme repeat. No te grabo. Di tu cosa. Ataco a la araña con la ballesta. Ah... 14. 14 le das.
8 de daño. 8. Vale, pues tus viruetes no parecen hacer mucho. El caparazón es duro y está protegido con una capa de energía, de sombra o algo similar. Y en general los daños que los ataques que le estáis haciendo no son demasiado efectivos. Pero poco a poco vais horadando su caparazón. Batalis. Vale. Cuando Maerin abre el agujero en la red... Se ve parte del cuerpo del lobo, entiendo, por debajo, sí, del corte, a ver, ¿no? Lo veíais ya, pero ahora lo veis mejor. Vale. Cuando veo abrirse la tela, miro con fascinación al pelaje irreal este del lobo y voy como a alargar la mano, tocarlo y ¿puedo tirarle enhancement a este lobo medio espíritu? Vale, sí, okay, tírale. Pues... vamos a aplicar la tirada como si fuera una tirada para liberarlo. O sea, es parte del Flashboard. Pero sí, tírale. Flashboard. Y un beso, Flashboard, si nos estás viendo. Y le sumamos lo que saques en la pureza si lo sacas. Que mira cómo se ríe. Luego me meto contigo por decir di tu frase, ¿sabes? Es que has dicho Flashboard. Que sea, ¿cómo me voy a reír de ti? Pues sí, pues ya está. Tú te ríes de mí, yo me río de ti. Vale. Vale, la paso con 2 stand points. Vale. Sumas esos 2 stands y cuando alargas la mano y tocas al lobo, podéis notar todos como su brillo, que parece ligeramente amortiguado por la capa de telarañas que lo cubre, empieza a refugir con más fuerza y empieza a removerse debajo de la telaraña. Listo para escapar de momento a otro. Ahora iría Lily. Dame un segundito, que puede que necesite hacer una cosa más si fallo la tirada. ¿Las tiradas de fatiga se pueden repetir con convicción? ¿Con convicción? Sí, todas las tiradas. ¿Alguien recuerda la convicción? Bebemos agua. Muy bien. un momento. ¿Dónde está la tira de fatiga de enhancement? Porque la voy a fallar, claramente, tengo un más 3. ¡Bam! No la fallo. ¿Quién necesita fallar tienes, tiradas escucha, ahora? Escucha, no tienes más 3, creo que es cada vez que utilizas el mismo arcano. El mismo arcano. Dice, más 1 a any fatiguing arcana. Ah, vale. Pues entonces lo había entendido yo mal. Vale, pero pasas... Puede que me esté equivocando yo, pero... Bueno, en cualquier caso, tenga o no lo tenga, a ver... Quita Perseo, que no veo. 12. 6. Lo paso, de sobra. Guay. ¿Vas a hacer algo más o pasamos a Lily? No, ya está, pasamos. Vale, pues Lily te toca. La araña está inmovilizada, ¿verdad? Sí. Pues vamos a inmovilizarla más. Vale. Vamos a seguir inmovilizando a esa zorra. Tira planta control. Tenemos especialidades en esta party, claramente. Sí. Hacemos lo nuestro. Luego, claro, llevo unas catacumbas sin ni rastro de plantas. ¿Qué hago? ¿Morirme? No, perdona. De verdad. 18. 18 con 6 puntos de proeza. Sí. Vale. El árbol crece alrededor de la araña y la sepulta en una tumba vegetal. Lo único que conseguís ver es parte de sus patas puntiagudas sobresalir y parte de sus extremidades nudosas. Y el brillo rojo de sus ojos en el interior de la corteza. Eso está muy bien porque los ojos de Lily están brillando también verdes y está con la mano metida en la tierra con una cara de... Cuando ha hecho metida yo... Lily, ¿qué estás haciendo? la imagen del Inquisition de Sera. Y además, como acabo de ver Breaking Bad, estoy como restrain this. No tengo el recuerdo. Sorry. No, porque es spoilers de Breaking Bad, pero cuando le dice, te voy a pedir una orden de alejamiento, y es como, aleja esto, pero en inglés tiene más tiempo, más gracia, porque es restrain this. En fin, vale, pues después de Lily, que no sé si vas a hacer algo más, la araña. Un segundo, quiero hacer algo más. No,
Vale, la araña está hasta los cojones y va a intentar escaparse de cualquier forma. Y no, Google Way. O sea, estoy sacando unos pitos increíbles. Maeri, te toca. Todavía no está liberado del todo el lobo, ¿verdad? No, el espíritu lobo. Que pues sigo rajando, sigo. Y me voy a poner a cantar una canción de marineros de corta las redes o una cosa no, así. No, no, es. Somos marineros, cortamos las redes. Más como en el bosque, no hay agua. Redes, cortamos telarañas. Así. Apretando los dientes. 17, con 6. 17, con 6. Muy bien, pues finalmente te lanzas y cortas el trozo de telaraña que hacía falta para liberar al lobo. El lobo de inmediato surge con un rugido vengador y se abalanza sobre el árbol medio caído entre los dos promontorios. Es como un perro jugando a atrapar, solo que en este caso lo que atrapa es un árbol sobredimensionado con partes de la corteza que han superado su dimensión inicial y que está lleno de patitas cliqueantes y pelos horribles, y las mandíbulas del lobo se cierran sobre la corteza, destrozándola, y parte del fluido púrpura que está dentro de la araña cae sobre la tierra, quemándola. El lobo se lanza con un salto increíble y arroja el tronco con la araña con el tronco semi quebrado con la araña en el interior, y procede a dar unos terribles mordiscos, empujar con la pata, y podéis ver que cuando mueve la cabeza hacia atrás arranca un trozo semejante a una comilona en una marisquería llena de votantes del PP, y hay una lluvia de meto colmillo, saco tripas. hay una lluvia de sangre púrpura, quitina, trozos de caparazón, y termina con una explosión de sombra y los trozos de araña desaparecen y todo lo que queda es esta corteza rota como un palo desgraciado por un perro, y parte de la vegetación que se ha quemado por acción de la sangre. ¡Wow! ¡Pedazo de refuerzos! Yo sigo en shock un ratito, mirando la escena con los ojos muy abiertos. El lobo se vuelve hacia vosotros y escucháis su voz en vuestra mente. Y dice: gracias. No solo me habéis liberado a mí, sino que habéis liberado a mis hijos. Y podéis ver que ahora que la araña no está presente, las telarañas se han desvanecido en volutas de sombra y lentamente los lobos que contenían comienzan a despertar. Ok. ¿Estáis todos bien? ¿Quién necesita ayuda? Ay. ¿Tú? ¿A ti te han atacado? ¿Cómo estás? Sí, Regu. Bueno, me espabilo en un momento dado y dejo de mirar asombrado al ¿quién de vosotros está herido? Yo, un montón. Yo. Vale, el lobo se adelanta y Lily posa el morro, que pese a que ha cometido una carnicería horrible, está impoluto, y podéis ver pues eso, que tiene una figura de lobo, unos ojos plateados y penetrantes, y posa el morro sobre tu cabeza y notas cómo el cansancio se desvanece y tus heridas se cierran. Poco después hace lo mismo con Maerin y con Talis, y por último con Gor. Conmigo no. ¿Tú no has sufrido daños? Sí, he sufrido daños. A Dora también. A Dora también. Es porque soy verde. No. Ay. Ahora que la araña se ha desvanecido, en este claro vuelve a ver
el brillo natural de la roca lunar. Vale. Quiero saber si ha curado a todos a los lobos que también estaban pochos. De los que estaban aquí solamente estaban dormidos. Los lobos están, ¿están volviendo bien? Sí, y están bien. Sí. Rocío, vale, ¿estoy flipando o me habías dicho que había visto un caballo? No, te he dicho que había un lobo del tamaño de un caballo perchero. Del tamaño de un caballo. Ah, vale, es que coño, he juntado conceptos. ¿Un caballo dónde? Tan mal me expreso, maldita sea. No, lo que pasa es que mi cerebro funciona de maneras... es una incógnita. Lo sé, cariño. Hola, soy Lily. Gracias. Muchas gracias. Temo que ese tenebro demonio habría aprovechado mi poder para hacerse más fuerte y corromper el bosque. Sin duda habéis salvado este lugar y a los habitantes, tanto animales como humanos. Y bueno, tanto animales como seres conscientes de un horrible futuro. Necesito hacer unas preguntas. Mientras Duala le hace preguntas, yo voy a ir al árbol que se ha quedado destrozado y demás. Voy a intentar volver a que crezca bien, que crezca sano y demás. Te hago una tirada de plant shaping. Vale, mientras tanto, Duala, ¿qué le estás diciendo algo? ¿Hace cuánto tiempo ha ocurrido esto? ¿Cuándo ha empezado? Yo me quedo a la de Duala, por cierto, que enterarme de esto. Esta noche, durante el ritual en el que todos nos reuníamos aquí y yo aparecía para bendecir a mis hijos, esa araña que ha tejido una conspiración esperando este momento se ha abalanzado sobre mí y sobre mis hijos. Entonces la araña sabía que te reunías. ¿Cada cuánto tiempo os reunís? ¿O cuando canto? Una vez al año, en las Lupercales. Y la araña lo sabía. Eso ¿la conocías? ¿Conocías este tenebro demonio? No la conocía personalmente, pero creo recordar algo. Su nombre es Arana Lykos. Bueno, era. Oh, era. Tienes razón. Entonces, si conoces su nombre es que hacía tiempo que existía. ¿Por estos lares? Puede. O puede que en alguna de mis vidas haya sabido algo sobre ella. Soy el gran espíritu lobo. Y en mí habitan todos los lobos de este bosque. Creo que nunca había conocido a nadie como tú. No creo, nunca. Yo tampoco había conocido a nadie como vosotros. Es tradición que esta noche visitemos los hogares de nuestros amigos, les llevemos regalos de gratitud y bendición. Algunos de los lobos que habéis salvado esta noche y los que se hallan aún en Pinos Altos necesitan recuperar sus fuerzas. Hay mucho que hacer y el alba se acerca. ¿Me ayudaríais una vez más? Sí, aunque una última pregunta. Entiendo que después estarás muy ocupado, así que... ¿hay algún mensaje que quieras que haga llegar al resto de la nación o a la reina de Aldis? Dile que gracias por enviar a sus enviados a este lugar. Aunque seamos independientes y tengamos otras preocupaciones distintas al resto del reino, es evidente que su majestad se preocupa por nosotros. ¿Y a nombre de quién se lo envío? Del gran espíritu lobo de la foresta pavana.
y de todos los lobos que habitan en ella. Como ya digo, soy ellos, y ellos son yo. Había preguntado porque pensaba que igual me iba a decir algún nombre en concreto, pero vale, estoy por hecho que ese es su nombre. Saren, como se te habrá olvidado, te voy a dar un punto de convicción por haber cumplido tu calling y tu destino. Así que te quedan solo 9 para quitarte el punto de corrupción que te queda. Hablando de lo cual, mi calling es proteger la naturaleza, etcétera, etcétera. Sé que en realidad ha sido Maerin la que ha liberado al lobo, entonces estoy ya ahí. Bueno, pero has ayudado y además has intentado replantar el árbol que se ha roto, así que te doy, por cierto, un punto de convicción. Me parece que sí que lo he logrado porque he sacado un 14, ¿puede ser? Así que... Sí, aunque no es tan frondoso como antes y va a necesitar un par de décadas para recuperarse de esta horrible noche, lo has conseguido. Vale, fenomenal. Por mediar entre... Ahora todo el mundo, oye, que yo también he ganado. Yo tenéis pendiente que lo tengo apuntado, que yo estoy los deberes. Pero eso, me contaría como mediation of extremes toda la situación con el hijo, con Jax. Sí, digamos que sí. Vale. Pues. El lobo dice: se acerca el alba. ¿Me ayudaréis? Sí, Gord sí. Dice. Yo creo que voy a dirigirme de vuelta a Pinos Altos. Quiero asegurarme de que todo el mundo está bien. Vale. Me parece bien. Antes de que se vaya Gor, quiero hablar con él un momento. Vale. Me acerco así, o sea, cuando se parta me acerco y le digo, Gor, perdón, antes de que marches. Solo quería preguntarte. Antes he tenido una sensación muy extraña al curarte. ¿Sabes qué ha podido ser? Sin duda habrá sido el efecto de la corrupción de esa araña. Tal vez al morderme me haya inoculado parte de su veneno. O lo haya hecho contigo. Oh, claro, por supuesto, de ser. Es solo que con esa voz en mi cabeza y la sensación extraña, me he quedado preocupado, pero... Es mejor que no prestes atención a ese tipo de discursos. Los tenebrodemonios no adoran nada más que torturar y convencer a las gentes buenas. Procura blindar tu mente a ese tipo de influencias. Será mejor para ti y para todos. Siento. Muchas gracias por curarme. De acuerdo, muchas gracias por tranquilizarme. Sí, entonces está todo bien, entiendo, ¿verdad? Sí, está todo bien. Y buen viaje. Echa a andar rapidito de vuelta a Pinos Altos. El lobo os dice, entonces, ¿venís conmigo? ¿Qué hay que hacer? ¿Vamos a repartir regalos? ¿Vamos a hacerlo a repartir los regalos? El lobo te mira y puedes notar que sonríe. Y tras tocaros con su hocico... Chris se emociona. Nos va a hacer elfos. Elfos son repartidores de regalos. Al igual que las criaturas que estaban corruptas por el tenebro demonio tenían la capacidad de cambiar de fase a través de la sombra... Vosotros resplandecéis con luz de luna y avanzáis a través del bosque siguiendo al lobo y aparte de sus compañeros que aún pueden correr y moverse tan deprisa, os parece atravesar un túnel luminoso y de pronto aparecéis en Pinos Altos. Lleváis con vosotros regalos como dagas, armaduras, obras de arte, instrumentos musicales y otras cosas que no sabéis de dónde salen. Evidentemente los lobos no lo han fabricado, pero no por ello son
menos hermosos o transmiten una sensación de menos amistad y gratitud. Siguiendo al lobo y de una manera muy similar a la forma en la que los lobos corruptos entraban en las casas, atravesáis las paredes de forma mágica y encontráis a la gente dormida plácidamente y depositáis los regalos. Algunos de vosotros os detenéis para recoger a los vecinos que han caído en mitad del pueblo y los devolvéis a sus casas, mientras otro de vosotros deposita uno de estos obsequios. Cuando entráis yo le voy a ir dando un besito en la frente a todo el mundo. Marín, yo ¿sabes cuando estás jugando un videojuego y vas saltando a todas partes? Pues Marín va saltando a todas partes. Atravesando paredes. Entráis en la... Talis, entras en la casa de Davro, Janil y Jax y descubres que Davro está dormido, abrazado a Janil, al fin descansando. Y puedes ver que su expresión de dureza y agotamiento se ha desvanecido y tiene una leve sonrisa. Y cuando te inclinas y dejas el regalo, notas movimiento en el cuarto de Jax. Y el niño se levanta y aunque no llega a verte, sí que puedes sentir que te siente y lo ves sonreír. Yo voy a dejar de regalos a Irona y a sus hijos. Es que me han dado un saco. Irona, habéis dejado a Irona que la habíais encontrado tirada en el suelo. La recoges, Duala, la dejas en su habitación con su esposa y te dedicas a poner regalos y ves que cerca Irona de su cama... Es un regalo para la esposa de Irona. En plan que... cerca de la cama está el bebé recién nacido. Dejas algo también para ella y en la habitación de Tommen también dejas otra cosa. Así dais esta gratitud de los lobos que pone fin a las Lupercales. Y cuando termina y no tenéis nada más que dejar, los lobos emiten un aullido que resuena en todo el pueblo. Al tiempo que el cielo clarea y aparecéis en mitad del pueblo, ya sin este poder que os permite atravesar las paredes. Vosotros cuatro, quietos, completamente descansados, con una honda sensación de gratitud y armonía. Y humildad, Dios mío, qué... Oh. Y cuando los lobos se marchan y el gran espíritu lobo se desvanece, la aldea despierta con el cacareo. Bueno, el cacareo de los gallos no, porque no tienen gallos, pero empiezan a despertar con el aullido de los lobos. Y el aullido de los lobos. Me ha cuadrado la música a tope ahí. Yes. ¡Qué guay! ¡Ay! Me he puesto blandita. Y esto ha sido muy guay. ¿Hemos hecho eso? ¿Eso lo hemos hecho? ¿Hemos hecho eso? Hasta guay. Ay, me voy a abrazar muy fuerte a Duala. Abrazo a Lili. ¿Hubiese estado bien tener ese poder para siempre? Pero... Disfrútalo, atesóralo, como la maravilla que ha sido. No, sí, yo lo disfruto. Pero ya que me la dejó probar, pues... Podría dejármelo un poquito más. Un poquito más, ya, claro, sí. No, estas cosas me parece no funcionan así, cariño. ¿Alguien, perdón, no quiero interrumpir, pero alguien ha visto a Gor? No. Creo que ha vuelto antes que el resto, ¿no? Sí, pero tendría que haber llegado ya. Llevamos ya un buen rato y no...
no lo he visto entre la gente del pueblo. ¿O sí que lo hemos visto? No, no lo habéis visto. Pues no lo sé. Imaginaba que nos lo encontraríamos aquí. De detrás de una casa surge Pat con la lengua afuera y corre hacia vosotros. ¡Me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! ¡Está dormido! ¡Oh, vaya! ¿Lo habéis hecho vosotros? ¿Lo habéis hecho vosotros? No, nosotros. ¡Sí, que vamos, lo habéis hecho vosotros! ¿Qué? Lo sé. Oléis al gran espíritu lobo. Habéis sido vosotros. Pero Paz, no puedes decírselo a nadie. No. ¿No? Porque además el año que viene es serás muy tú. Importante. ¿Pero no queréis que nadie lo sepa? No, que esto vosotros lo hacéis todos los años, eso. Eso es. Es vuestra fiesta y ya... Mira, bastante hemos roto ya las ilusiones del pueblo, como que encima se lo vayas diciendo por ahí. Que pero ahora... sois grandes héroes, deberían saberlo todos. No. Habéis salvado pinos altos, ¿te habéis sabrado? Yo no quiero jugar más con las emociones de esta gente. He visto pero, ya el ocio. Claro, porque a ti te hace mucha ilusión, pero igual a la gente no le hace tanta ilusión, ¿vale? Bueno, vale. ¿Tú nos guardas el secreto? Sí. Vale. Oye, ¿has visto a Gor? No. Aunque huele a él. ¿Huele a él? ¿Por dónde? Por allí. Apuntando. Ardi, Javali. Una patita. Vale, pues vamos a ir hacia donde ha apuntado Pat, que huele a Gor. A ver si vemos a Gor. ¿Sí? Hacemos vale. Eso, sí, hacemos eso. La gente empieza a salir de sus contigo. Casas y empiezan a festejar que han recibido la llegada de los lobos. Veis que algunos de los regalos que habéis dejado ya están siendo utilizados, tanto joyas como instrumentos, herramientas, etc. Empezáis a dirigiros hacia el lugar donde os ha indicado Paz. Y veis que entre los árboles está Gor, sentado, observando el pueblo desde la distancia. Podéis notarlo sonreír psíquicamente. Hola, Gor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Hemos salvado el pueblo. Bueno, lo habéis salvado vosotros. Ha sido un trabajo en equipo. Me alegra mucho haber venido con vosotros. Estoy seguro de que yo solo no habría podido hacer todo esto. La verdad es que ha sido súper guay compartir estos días contigo. ¿Qué vas a hacer ahora? Tendré que seguir con mi periplo diplomático. Sois bienvenidos si queréis seguir acompañándome. ¿Hacia qué edad te diriges? ¿O pueblo? Hacia otro de los refugios que hay por aquí cerca. Tengo una buena lista. Vaya. No podemos ir ahora, pero sospecho que nos veremos en algún momento. Otra vez. Estoy seguro de eso. Sí. Eso espero. Muy bien de ti a la reina. Sí. Gracias. Pero, ¿te vas a ir ya? ¡Oh, no! Hoy aún quedan parte de los festejos. Estoy seguro de que muchos de vosotros aún querréis festejar ahora que ya hemos eliminado la amenaza del pueblo. Bueno, eso espero al menos. Espero que la araña fuese lo único que estaba causando todo esto. Algo me dice que así era. De lo contrario, el espíritu lobo no se habría ido tan tranquilo. Yo aún quiero compartir una última cena de meter cabeza en plato contigo. Por supuesto. Lo haré con mucho gusto. Pero dejadme que esté un rato reflexionando. Ha sido una noche muy larga. Por supuesto. Sí. O sea, ya vemos que estás bien. Volveremos a disfrutar de la mañana con toda esta gente. Están encantados. Vale, venga. Por cierto,
A nivel mecánico, todos recibís un bono más 2 a las pruebas de comunicación para entender y tener amistad con lobos Rai y hasta lobos extraordinarios. O sea, os podéis poner un foco de comunicación que sea lobos. No, esto no es. ¡Oh, qué guay! Esto qué es porque guay. El haber estado con el gran espíritu lobo y haber usado su poder os ha dejado como marcados psíquicamente y ahora tenéis esto que los lobos perciben de manera natural. Has dicho un más 2, ¿verdad? Se lo pone automáticamente. Lo pone automáticamente, sí. Sí, sí, ya está. Está genial. Vale, mi ordenador ha decidido empezar a hacer movidas otra vez. ¡Oh, no! Hola. Pero ese es el estándar de tu ordenador. Sí, es que está chiquito. Este es de 2014. El ordenador de Eva hace lo suyo. Pues... No puedo hacer clic otra vez, es muy guay. O sea, es que vamos a ver. Bueno, pues nada. Ah, ya está. Ha revivido. Bueno, vamos a desayunar. Tengo hambre. Sí, por favor, tengo muchísima hambre. Y a ver cómo abre la gente sus regalos y cómo los ve y cómo y eso. Vale, os acercáis al hogar comunal donde se están sirviendo gachas de castañas y allí podéis ver que la gente está muy animada, están comparando sus regalos, están hablando sobre ello y llega Dabro con Jax y se sienta en la mesa en la que estáis y dice: espero que no os moleste que venga aquí. No, claro que no. No, por supuesto, adelante. Buah, sirve debo... de gachas de castañas, están buenísimas. Gracias. Os debo una disculpa. No pasa nada. El cansancio y la falta de sueño es horrible. Nadie te tendría en cuenta estar de mal humor después de haber pasado esto con tu hijo. Por suerte parece que ya hemos entendido qué es lo que ocurría. Y Jax dice que hoy ha dormido bien. Sí, no era ninguna tontería. Jax parece un muchacho muy hábil, muy, muy perceptivo, desde luego. Aunque no sé si ha tenido sueños premonitorios o confusos. Dice que te ha visto a ti, Talis, en nuestra casa trayéndonos regalos. Como si fueras uno de esos lobos. Sí, a veces... supongo que los sueños al final son... ¿Sueños son? Sí, quiero decir, manifiestan las cosas que han pasado durante el día y supongo que, bueno, si lo ayudé a dormir el día anterior, tendrá recuerdos de el contacto psíquico conmigo, quizás. ¿Quién sabe? Pero está bien aparecer en los sueños de los pequeños al final. No os molesto más. No os moleste a él en absoluto. Nos veremos esta noche para celebrar todos juntos, que es el fin de las Lupercales. Esta noche más fiesta. A tope con la sí. No se cansan de fiesta en este pueblo, ¿eh? A ver, con tres que tienen, ¿sabes? Claro. Tienen 3 días de fiesta en todo el año. Viven en medio del monte. El bosque, ¿sabes? Y está todo muy húmedo, llueve todo el rato. Es Cantabria. ¿Vale, vais a hacer algo? ¿Queréis hacer algo? Pues... nada, yo... querré descansar un poco, pero aparte de eso, pasearme por las cosas de festejo que queden. Yo disparar a la araña con la vida. Te quiero. Eh,
Yo sé que quiero hacer una cosa. Me gustaría volver un poquito al bosque para asegurarme de que ya no siento nada chungo ni nada por el estilo. Y me gustaría juguetear un poco con los Rai que hay por allí, con los lobetes. Vale. Te internas en el bosque y empiezas a buscar señas de corrupción y no encuentras ninguna. Es Ámbar la que te observa desde la lejanía y notas su habla psíquica. Dice: creo que esta noche habéis hecho algo muy importante. Bueno, es nuestro trabajo y también ha sido importante para nosotros. Ha sido un honor conocer al espíritu del bosque. Y poder ayudar. Poder ayudar al mundo natural es muy importante también, por lo menos para mí. Eso creo. Siento en ti un poderoso lazo con el bosque. Sí, sí que lo tengo. Me alegra mucho que hayáis venido y hayáis hecho todo lo posible por ayudar. Sois bienvenidos y siempre seréis bienvenidos a este lugar. Y en lo que a mí respecta y a mis compañeros, sois amigas de los lobos. Muchas gracias, Ámbar. Paz es un lobete súper guay. Estoy segura de que no tardarán en encontrar un compañero con quien vivir aventuras, salir de aquí y ver lo que hay más allá del bosque. Si necesitáis alguna cosa más, nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudar. Creo que ya habéis hecho suficiente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es una tontería, pero ¿te puede sonar haber visto una flor como esta en alguna parte en el bosque? Ves que levanta la trufa y olfatea y dice: creo que no existe en este bosque. Ya me imaginaba, pero tenía que intentarlo. Muchas gracias. No hay de qué. Es un placer ayudar a los amigos. ¿Alguien más va a hacer algo? ¿Estás bien, Lili? Sí. Sí, ya que estamos descansades y todo a tope, yo voy a estar por todo el pueblo ayudando a la gente. Si hay que montar mesas para el festín de esta noche, pues se montan mesas. Si hay que ayudar a recoger cosas, se recogen cosas. Si hay que... pues como muy activa y muy a tope y... ¡ah! Todo súper guay. Tengo el subidón y estoy... yendo de un lado. Mientras estás yendo de un lado para otro, en una de estas que estáis ayudando a colocar una carpa, ahora que parece que ha lloviznado un poco, Taltro está ahí ayudándote. Y en un momento que tenéis de calma, se te queda mirando y dice: ¿Qué planes tienes ahora que vais a marcharos? Volvemos a Aldis. El trabajo no termina nunca. Como enviadas de la soberana, tenemos que volver, informar de todo lo que ha ocurrido y esperar que nos den otra misión. Estaba pensando en dirigirme al sur para ver qué hay por ahí y que pueda encontrar un chico como yo en la capital. Claro, si vas a venir, avísame y yo estaré encantada de llevarte a donde sea o ayudarte o... se te da bien declamar y cantar, ¿no? Hay espacio allí para alguien, bueno, como tú. No se me da mal. Lo que quiero decir, Merin, es si habría espacio allí... ya me entiendes, para... En mi habitación no dejan civiles. Puedo ayudarte a buscar un piso si quieres que... No, a lo que me refiero es... ¡ah! Quizás sea... Sí, claro.
¿Sí? ¿Por qué no? ¿Hay algo quizás por lo que sea no demasiado, pueda verlo? Quizás sea demasiado apresurado. Después de todo, nos conocemos de hace 2 o 3 días, pero creo que eres una persona fantástica y quiero saber más cosas. Y todas esas cosas que me has hablado sobre el mar y la costa y esas cosas no las conozco. Es un proceso todo, ¿no? Cuando comienzas a conocer a alguien, comienzas a conocer a alguien. Podemos pasar tiempo juntos, sobre todo si vas a estar solo en una ciudad que no conoces. Te puedo presentar a mis amigos y a mis amigas y podemos eso, conocernos y si todo va bien, nos seguimos conociendo y si no, pues somos tan amigos. Ya. Bien, bien, bien. Si te parece bien... Claro, si nadie se necesita para toda... Y si tú puedes ayudarme a encontrar pues algún sitio donde trabajar y donde vivir, aunque sí, no sea seguro. Tu habitación... No, porque sería... es que hay un halcón, ¿sabes? Hay un halcón. Y si no, es un problema. Sí, es una historia larga. Luego te la cuento. ¿No puedes ahuyentarlo? Igual se lo toma mal. Igual se enfada. Igual me llaman la atención mis superiores por ahuyentar a un compañero como si fuera... ¡Ah! O sea, ¡largo! Ah, que es un halcón Ray. Perdón, no, pero claro. Bien, pues intentaré hacer la bolsa y prepararme para un viaje tan largo y despedirme de la gente. ¡Guay! ¡Te vienes ya! ¡Pero ya! Bueno, sí. Sí, claro. Estar más protegido con nosotras por el camino y... ¿Qué? Sí, venga, vale. Bien. Genial. Hay que levantar una mesa ahí, pero... Vale, vamos. ¿Dónde estáis? ¿Duala? ¿Talis? Pues yo estaré eso por donde estén celebrándose cosas, que además estaré súper eufórico, que en mí se traduce en... Se me nota un pelín más sonriente y alegre y hablador que de normal. Y si y a lo mejor me dejo arrastrar a bailar si esto ocurre. Pero eso. ¿Pero estoy... ya es la noche o todavía es la preparación? Supongo que no, todavía no. Es la preparación. Entonces está Talis bailando ahí. No, estoy más receptiva a este tipo de cosas. A ver, hay gente tocando instrumentos y se pueden poner a hacer una jam session ahí en medio, así que eso sí, es un poco. Vamos, raro, que si arranca una conga en medio del. Si arranca una conga en medio del pueblo, a lo mejor me uniría. Vale. Talis, ¿qué haces? Mueve las cosas. Duela, ¿tú vas a hacer algo por la tarde? A ayudar también, o sea, no nada en particular. Vale, pues es por la noche. Bueno, igual aprovecho el momento para hacerle trabajar en el diario personal y en los informes. Vale, pues por la noche se vuelve a encender la hoguera y ahora sí, de vuelta con los Rai lobos y la comunidad al completo. Hacen su último festival con la música, con la comilona, aunque no es tan excesiva como la noche anterior, pero sí que es la comida de día de Navidad, si lo de ayer fue Nochebuena. Y nuevamente hay bailes y hay buen humor y hay risas. Y sí, en este momento Talis puede lanzarse a hacer la conga con el resto del pueblo. Y en algún momento, Talis, cuando estáis allí después de bailar y tal, Min, que ha estado bailando también en la conga, se acerca y te dice: ¿entonces os vais mañana? Min, sí, me temo que ya mañana nos toca marcharnos, pero ha sido una estancia increíble y
no voy a olvidarme de nada de esto. Me da pena, pero bueno, así es la vida, ¿no? Supongo que quizá el año que viene podáis volver y celebrar con nosotros los Lupercales otra vez. Sabiendo cómo es esto, pues si nos es posible, desde luego. ¿Tienes una dirección a la que pueda escribirte? Aunque supongo que si estás de viaje... Claro, sí, pero bueno, vivo en Aldis, obviamente, pero si quisieses escribirme, bueno, no sé qué tal comunicados estáis aquí. En fin, que vivo en... Una vez a la semana viene alguien a recoger el correo y, bueno, tardan un poco en llegar las cartas, pero al final llegan. Bien, pues sí, por supuesto me puedes escribir y le doy la dirección. O, bueno, si quieres te la apunto o como quieras. Sí, pero... puedes dejármela antes de marcharte. Claro. Ay, tengo que agradecerte que hayas estado aquí, me hayas ayudado y me hayas dado otra perspectiva de lo que es ser sanador. Vivir aquí es solitario y muchas veces es monótono. Solamente tener, ¿entiendes? Yo de sanación solo puedo hablar con mi maestro. Sí, sí, lo puedo comprender. El privilegio que tenemos en Aldis, con tanta gente, tantas oportunidades de aprender y, bueno, y ahora además viajando por todas partes, sí. Pero desde luego que lo que haces tú aquí, tú solo, también es impresionante y no dudo de que haya podido enseñarte algo, pero yo también he aprendido aquí, no te creas. Ah, sí, que te he enseñado. Bueno, que estoy dando por hecho que te he enseñado yo, quizá ya se ha aprendido de otra gente. No, pero esta forma en que, bueno, sin arcanos, sin mucho material para ello, has cuidado de esta aldea tú solo. Esto, desde luego, tiene lecciones para mí. ¿Habrá algún momento en el que no pueda echar mano de los arcanos? Y probablemente me acuerde de ti cuando me toque hacer un apaño. Pues espero que puedas apañártelas bien. Ha sido un placer conocerte. Lo mismo digo. De verdad. Me quedo un segundo así, tal, y le voy a dar un abrazo. Él te devuelve el abrazo y cuando se separa está ligeramente ruborizado, como si no supiera muy bien qué hacer ahora, y se pone así las manos en la espalda y dice, voy a ir a servirme algo de beber. Estoy un poco acalorado por el baile y la hoguera y hasta luego. Oh, claro, que aproveche. Y se va para allá. Mientras tanto, Lily, Gori, tú habéis comido metiendo el morro en el cuenco. Pero notas a Gor un poco más reservado que de costumbre. No ha salido a bailar y ha declinado las peticiones de los niños de subirse a su lomo y hacer todo lo mecánico. Vale. Oye, Gor. Me voy a sentar así a su lado. Va a arrimar el morrete, el moflete. ¿Estás bien? Sí, sí. Ten en cuenta que tú has recibido esa explosión de energía mágica. Yo no he dormido esta noche y se nota. Ay, pobrecito. ¿Y no has podido echar una siesta en todo el día? Digamos que he estado preocupado por lo ocurrido. Pero estoy seguro de que esta noche podré dormir a pierna suelta. O más bien a pata suelta. Escúchame, si te sientes solito o estás triste o lo que necesites, si quieres puedo dormir contigo otra vez. Creo que tienes a alguien más para dormir contigo. Sí, pero también me preocupo por mis amigos. Gracias por considerarme tu amigo. Tú también eres mi amiga, Lily. Todos lo sois. Me da lástima despedirme de vosotros, pero así es como debe ser.
aunque sé que pronto volveremos a encontrarnos. Yo voy a llorar un montón, pero no me lo tengas en cuenta, ¿vale? Es que soy muy sensible. No, tranquila. Entiendo. ¿Entonces estás bien seguro? Sí. No te preocupes por mí. Tengo el pellejo muy duro. Pero eres blandito por dentro. No se lo digas a esta gente. O intentarán clavarme algo. Nah. Vale, le voy a dar un achuchoncete y me voy a ir a buscar a Duala. Después de eso, Gor desaparece y no vais a darle más. Duala, ¿tú qué vas a estar haciendo? Chupito. Disparar con la ballesta en araña y después de eso... No, una araña no, a un aldeano que pase por ahí. Estoy muy loca. Ensartas el cuenco de la ensalada con la ballesta. La gente en plan, ¿qué hace? Está loca. Son antidisturbios, esto no hace daño, de verdad. Entonces no ensartas, solo le pegas así un golpe y se va a tomar por culo la ensalada de todo el mundo. Estaba pensando, de hecho, en invitarle... Estaba pensando, de hecho, en invitarles, dado que no puedo agradecer la hospitalidad a todo el pueblo, pues voy a invitar a Irona y a su mujer a lo que sea que beban. Me acerque a ellas, les lleve, sí, pues la hidromiel. Les llevo un par de vasos. Irona te hace así, te dice... Siéntate, me da la impresión de que no has dejado de moverte en todo el día. En todo el día, en toda la noche... Pero es lo normal. Cuando estoy de viaje, no suelo descansar muy bien. ¿Has tenido pesadillas? ¿Más pesadillas? No, hoy simplemente me he quedado un poco en vela. Pero no, pesadillas ninguna. No tenéis. Se inclina así un poco y dice: yo tengo que confesar que he soñado contigo. Pero no era un sueño. Simplemente me recogías con unos brazos más fuertes de lo que esperaba y me metías en la cama. A ver. Estoy fuerte. Lo que pasa es que no se aprecia. Porque soy muy alta. Pero tengo... ¿Puedo? Y te toca así los hombros. O sea, los brazos si le dejas. Sí. Estos... Tengo dos de fuerza, ojo. No sé cuántos uniformes, pero tengo dos de fuerza. Estos uniformes, además de ser tremendamente elegantes, esconden mucho. Esconden mucho. Y Alia se echa a reír. Y dice... Os voy a dejar soles y se levanta y se va a bailar con alguien que hay por ahí. Eso es gracioso. Cuando Lily aparezca por ahí se va a unir a esa conversación. ¿A la conversación de Irona? Sí. Vale, Duala, ahora que estás sole con Irona. ¿Te has quedado? ¿Hola? Es que no entraba Lily. Pensaba que había... No, todavía no. No, todavía no he llegado. ¡Ah! Pues, estaba pensando en incluir algo acerca de curtir cuero en el informe a la reina. ¿Cómo te sientes sabiendo que puede que la reina sepa tu nombre dentro de unos días? ¿Quién es Irona? ¿Le vas a enseñar a la reina cómo curtir cuero? Seguro que le interesa saber. Pero no estoy muy segura de que tú hayas aprendido a curtir cuero. Tampoco, quiero decir, nuestra conversación ha versado sobre las implicaciones de la orina y la química. Sé bastante más que cuando vine. Eso es cierto. Oye, quizá a la reina le interese saber eso. ¿Le puedes decir a la reina que hay una curtidora nocturna en... Pinos Altos,
si quiere hacer una visita y yo le hago un tour por mi curtiduría cuando ella quiera. No sé si vendría, pero sé que la historia le va a encantar. Necesito a la curtidora nocturna ligándose a la reina. Duala va a dejar la novela, no, porque... para hacer cómics. Un fanfic. Y va a hacer el cómic, no, de la curtidora nocturna. La señora con el mandil de cuera y un relámpago detrás. Tío, no, aquí hay filón, Rocío, tenemos que escribir esto. Ok, sí. Dile lo que quieras a la reina. Seguro que le va a encantar. Pues eso, que sepas que le voy a hablar a la reina de la visita. Y... De los misterios de los diversos usos de la orina. Cosas que no sabía que iba a aprender, pero que resultan interesantes. Y siento si el otro día te parecí muy de ciudad. No soy tan de ciudad, solo soy un poco idiota a veces. Debería haber tomado tu explicación de manera más científica, pero no sé por qué lo de la orina me hizo mucha gracia al mismo tiempo. Que quizás fue que era muy fuerte en ese momento. Puede ser que eso cambiase el tono de la conversación. Es gracioso. A veces no te paras a pensar en las cosas que haces y te partes de risa. No tienen sentido. Pero al final de eso se trata vivir, de encontrar la gracia a las pequeñas cosas. A mí me gusta bastante hacer lo que hago. Es repugnante muy a menudo. Y bueno, está lo de desollar animales y todo eso, que es la parte más desagradable, además de lo de la orina. Pero mira, y señala la bolsa que tienes. ¿No te planteas Puedo decir algo... que me siento muy orgullosa de ello. ¿No te planteas hacer algo diferente? ¿Y qué cosa quieres que haga? ¿Tengo que ayudar a mantener a mis hijos? No puedo hacer cualquier otra cosa. Además, ¿qué iba a hacer? Lo que sé es curtir cuero. Te enseñaron a tus padres. Sí. Eso es algo que es diferente en la capital. En los pueblos... En mi pueblo también... Es completamente normal que heredemos los trabajos de nuestros padres. Pero ¿a qué se dedicaban los tuyos? Granjeros. Bueno, mis padres... Mis padres se dedicaban a ser esclavos en Kern, pero básicamente sí. Sabían hacer un poco de todo. Y ya cuando estuvimos en el refugio fue... Decidieron dedicarse completamente a cultivar. No te veo para nada como granjera. Oh, no. Me alegra que no hayas seguido ese camino. Por eso me fui. Aprecio su trabajo. Y sé que lo que hacen es muy importante, pero... No me veía... pasándome el resto de mi vida... haciendo según qué cosas, dependiendo de las estaciones, en el mismo sitio. Y tener que tratar con toda esa montaña de mierda. Efectivamente. Seguro que en tu trabajo tratas con muchísimo menos. Sí, considerablemente. Tengo que fregar muchos platos, eso sí. ¿Es parte de tu trabajo como enviada? ¿Fregar platos? ¿La reina te pone a fregar platos? No, es... parte del concepto de compartir piso en la capital. ¿Qué es un piso? Mira, un piso es como tu casa, solo que en la primera planta vive una familia y en la segunda planta vive otra familia. Pues el piso es esa planta. Ah, vale. Hay muy poco espacio, entonces tenemos que hacinarnos a lo alto. Eso no suena para nada agradable. No, hay mucho ruido. Pero... te acostumbras. Igual que... ¿Y subís a los árboles? ¿Por qué? No. Porque bueno, se me ocurre que podéis montar plataformas en los árboles y subiros y... No, pero el problema no es
El problema es la densidad. Igualmente tendría que haber casas desde... a lo largo de todo el tronco. Que sepas que lo que Irona está viendo como la capital de Aldis es como un bosque en el que los árboles están muy juntos unos a otros y hay como casitas muy pequeñas y alargadas, son como torrecitas, pero solo de dos pisos, porque solo no vivimos, no vivimos en árboles. Tenemos parques con árboles, pero no vivimos Lily, en árboles. Cuando llegas ves que están sentadas Duala e Irona charlando delante del fuego y parece que están teniendo una conversación súper interesante. Sobre casas en árboles. ¡Hola! ¿De qué habláis? ¡Hola! De pues, la ciudad. La ciudad. Una movida a la ciudad. Estaba intentando explicarle que es un piso. Uf, los pisos. A mí me gusta más vivir en mi casita para mí, de una planta. Aunque luego también duerma en el árbol casi todas las noches, pero la casa está mejor eso que los pisos de varias alturas, mucha gente, mucho ruido. Claro, yo estoy de acuerdo. Siempre se duerme mejor en los árboles, eso es así. Tengo opiniones. ¿No te gusta? Me gustan las camas. Ya. Me gustan las camas. Ya, conozco un montón de gente a la que le gustan las camas. No, a ver, yo tipo de persona. Pero yo también duermo en cama, pero bien cerca de un árbol. Bueno, cama, un futón en el suelo, en fin, cama la lo X. Lili, nunca te he preguntado, pero tú en invierno... ¿Qué? ¿Qué haces? Taparme con mantas y musgo, y plantas, y helechos, y... A ver, más capas, tiene que estar. Es una cuestión de capas. Para mí, ¿no? Pero no te preocupes, que si tienes frío, yo en invierno duermo en la cama contigo. No pasa nada. Cuando durmamos juntos, quiero decir. La verdad es que lo preferiría. Dormir en la cama en invierno al lado de los restos de una hoguera. De en la chimenea. Porque si no, yo no sobrevivo al día siguiente. Vale. Pero si Irona le pone la mano en el hombro a Duala y dice: eres muy de ciudad, aunque te hayas criado en una granja, eres muy de ciudad. Se me vendrá de nacimiento, no lo sé. Se ha adaptado muy bien a la ciudad, sí que es verdad. Odia lavar los platos. ¿Te ha dicho que odia lavar los platos? Sí, sí, me ha hablado de eso. No sé qué le pasa con lavar los platos. Me parece una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Es una luego que... muy peculiar. Si pudiera, comería directamente de la cazuela. Espera. ¿Me estás diciendo? ¿Me juzgaste el otro día por comer como Gor de cara en plato? ¿Y ahora me estás diciendo que si fuese por ti, comerías directamente de la cazuela para no lavar platos? Sí, pero igualmente utilizaría cubiertos. Ah, bueno, perdón. ¿Y luego quién iba a lavar la cazuela? ¿Y los cubiertos? A ver, yo... Igual el problema lo tiene solamente con los platos. Es que se multiplican. ¿Por qué necesitas utilizar tantos recipientes? ¿Qué necesidad hay? Sobre todo si solo vas a comer tú. Yo ninguna. No me gusta fregar platos. Ya está. Vale. No, es muy respetable. Está claro que tenéis... mucho de qué hablar sobre platos y árboles. Creo que voy a irme a bailar con Alia. Adiós. Hasta luego. ¿He interrumpido algo? No. Vale, ¿seguro? ¿Por qué lo dices? Porque la verdad es que no he pensado mucho en que a lo mejor estaba interrumpiendo algo entre vosotros y he venido y me he puesto a hablar de lo mucho que odias fregar platos y ahora se ha ido y a lo mejor querías seguir estando con ella.
Mira, esto me viene bien para hablar contigo del tema. Porque creo que teníamos una conversación pendiente al respecto. Si fueses a interrumpir algo, lo sabrías de antes, porque te lo habría dicho. Si no te he dicho nada, es porque no hay nada. Vale. No me gusta hacer esas cosas de otra manera. Así que no tienes por qué preocuparte ni por qué estar pendiente de si estás molestando o no. Tú puedes hacer lo que quieras. A menos que yo te diga expresamente que necesito un espacio. Antes. Vale, pero tampoco... No sé, por preguntar tampoco pasa nada. No, pero por eso te estoy contestando ahora. Vale. A mis conversaciones siempre es bienvenida, Lili. Da igual con quién esté hablando. Si quisiera estar a solas con alguien, te avisaría primero. Vale. ¿Te parece que eso lo hagamos recíproco? Que yo también haga lo mismo. Lo mismo... De la misma forma que tú. Que si en algún momento necesito estar a solas con alguien o lo que sea, te lo diga de la misma forma. Sí. Vale. Oye. ¿Has estado escribiendo? No mucho. Estaba escribiendo los informes y cosas mías, pero no nada de la novela. Vale. Sabes que me encantará seguir leyéndolo, ¿verdad? Ya, pero no, de viaje me cuesta más escribir, no tengo la cabeza para ponerme a centrarme en esas cosas. Solo creo que tengo que estar en la ciudad para eso. Cuando no tengo que estar pendiente de lo que está pasando a mi alrededor todo el tiempo. Ya, normal. Cuando tenga algo te lo daré a leer, pero no, la verdad es que no tengo nada ahora mismo. Pues sí, porque además el otro relato ya lo tengo súper manoseado y leído, releído y requete leído. Es que me gusta un montón. Es muy tú. Es muy yo. Sí, se percibe tu personalidad en la forma de escribir y es súper guay. Supongo que eso es bueno. Sí, pero al mismo tiempo, cuando lo estaba leyendo, a veces se me olvidaba que estaba leyendo algo tuyo. Supongo que eso es bueno también. Sí, yo también lo creo. Estás muy guapa esta noche. Me van a sonrojar. No me digas esas cosas. ¿Por qué? ¿En serio? ¿A estas alturas? Eso es que me pongo muy nerviosa todo el tiempo. ¿Y si te guiña el ojo? No me guiñes el ojo. Le voy a dar un beso. Le voy a besar. Respecto a lo de antes, de verdad. Pues, soy una persona más madura de lo que piensas. Puedes confiar en mí para que si creo que puede pasar algo o va a pasar algo, puedes confiar en mí para que vaya a hablar contigo. No tienes por qué preguntarme si lo hay. Vale. Pero no pensaba que fueses inmadure. No. Simplemente me había dado miedo a haber metido la pata. Ah, no. Pero es lo que te digo. Nunca metes la pata por introducirte en una conversación en la que esté yo. Vale. A menos que esté hablando con la reina o con alguien, algún noble, y te saltes totalmente
El protocolo. Sí. Nunca haría eso delante de ti. Todavía quiero conservarte como mi novia. Sé que hay límites que no se deben cruzar. Gracias. Hago hincapié en él todavía. Por favor, no aparezcas desnuda delante de la reina dando palmas o algo así. Lo intentaré. ¿Qué tipo de cortejo es ese? En fin. ¿Vais a hacer algo más esta noche? Yo voy a intentar tirármela, pero bueno, en fin. ¿A la reina? No, hombre, no. Se vuelve a Aldis. Hasta luego. ¿Cómo? ¿A quién? No, quiero decir que me voy a... Voy yendo, ya llegaréis. Quiero hacer una cosa. Pero va desnuda, dando palmas. Voy desnuda. Son los preliminares, el caminar hasta Aldis desnudando palmas. Es como lo de... El sexo oral no son los preliminares. Preliminares es caminar desde la foresta pavana hasta Aldis desnudando palmas. Van a hacer una canción de esto. De la mujer que se fue desnudando camino a Aldis para acostarse con la reina. Espero que no lo vea ningún poeta porque la hemos guiado. Esto es claramente desnúdate, da palmas y ven a la foresta pavana. Desnúdate, da palmas y ven a la foresta pavana de la vera y del... Esto ya lo estoy viendo, sí. Se muere. ¿Estás bien, Chris? No, me he hecho risa encima. Recoge para curtir cuero luego. Vale, pues. Bueno, eso que yo quiero hacer cosas la mañana siguiente, by the way, pero adelante. No, nada, sí, no. Perdón, Lili, ¿qué le haces? Ojitos. Así. Le hago así. Aduala. Mientras me desnudo. Ahí en mitad del este, pero a todo el mundo. Dice que acabamos de hablar. Nada de desnudarse. Es la reina. Es que tú la reina, Duala. Que me estará intentando transmitir. Voy a hacer eso. La próxima vez que quiera cortejar a Saren, voy a hacer eso, os lo juro. ¿Pero vas a hacer qué? Perdón, que estaba apartando al gato y no te La próxima vez que quiera cortejar a Saren, me voy a desnudar y voy a dar palmas. Pues seguía con la misma línea. No podré rechazarme, porque no se puede rechazar. ¿Vas a ir a Madrid a hacer eso delante de la reina? No hay reinas aquí. No, tío, no. Acaba de superar lo de los hombros. No estamos traspasando ninguna línea. Hay cero reinas presentes. Vale, Lili, voy a reformular lo que he dicho. Nada de desnudarse delante de gente en público. Ok. Ha hecho eso, Chris, pero bueno. Ok. Pues la mañana siguiente, Talis. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Vas a dar palmas y te desnudas también? No, pero la parte de desnudarme sí. Ahora, espera, que voy a quitar un gato. No, ¿qué? Es coña. Que una de las cosas que voy a estar haciendo por la mañana, porque seguramente me habré despertado antes que la mayoría de esta gente, es tanto lavar como remendar el uniforme hecho mierda de la pelea con la araña. Entonces, si os despertáis y os encontráis conmigo en un momento, me veréis sin camisa, remendando muy cuidadosamente el desgarrón del pecho. Cuando has ido a lavarla al río, te has encontrado a la vieja, veías en plan, hola, ¿qué tal? El reuma, muy bien. Buenos días. No da palmas, simplemente está desnuda, está lavándose ahí. Esta señora siempre está desnuda. Esta señora siempre está desnuda. Sí. A ver si es nudista. A ver si no es lo normal. Y simplemente es que ella es particularmente nudista. ¿Qué? Eso puede ser particularmente nudista. Soy especialmente nudista, solo los lunes. Alice, mientras estás remendando la camisa, te llega la voz de Kaifan. Talis, ¿estás disponible? Sí, claro.
Tengo una misión para ti y para el resto de tu equipo. Estáis aún en la Foresta Pavana, ¿verdad? Te lo he contagiado, ya no puedes evitar. Sí, sí, aún no hemos salido hacia allí. ¿De qué se trata? Dile a tus compañeros lo siguiente. Tenéis que dirigiros hacia el norte, a las montañas Trabajelo. Es un asunto delicado que solamente podemos... Bueno, sois el único equipo que está por allí, pero además habéis demostrado un gran desempeño de vuestras funciones. No me enredo más, te explico lo que está pasando. Viajad hasta las montañas a un paso que puedes ver aquí y te llega una imagen. Allí habréis de encontrar una agente de la corona, una espía que ha estado trabajando en Kern y que por motivos de inteligencia tiene que abandonar su puesto. Es una Bataan y su nombre en clave es la Perla de Nieve. Allí tendrás que decirle la siguiente contraseña. La nieve cae en silencio sobre la piedra y ella debe responderte: el silencio puede ser una perla de gran valor. Me encantan las contraseñas. estoy después intentando apuntar esto todo a usted, pero las cosas literales me las puedes pasar después por escrito, ¿no? Vale. Después de esto, una vez hayáis la hayáis identificado como la perla de nieve, la perla nievea, perdón, tendréis que escoltarla de vuelta a Aldis y tan lejos de Kern como sea posible. Es muy posible que estén siguiendo a agentes enemigos, así que debéis apresuraros al máximo y tener mucho cuidado. De acuerdo. No será problema. Estaremos allí en cuanto podamos. Además, estamos en otoño, así que es posible que haya comenzado el mal tiempo en las montañas. Va a tener sus propios riesgos, no solamente la persecución de los agentes de Kerr. Lamento decírtelo así, sin más, pero es que el tiempo es oro. Sí, por supuesto, no. Estamos lo suficientemente cerca como para que sea lo idóneo. Sin problema, informaré a los demás y saldremos hoy mismo. Bien, gracias, Taris. Cualquier cosa puedes contactar conmigo. Muchas gracias, Kaifan. Bueno, seguiré contándote cómo vaya y eso. Notas que corta la comunicación. Cambio y corto. Vale. Pues voy a volver hacia la aldea. Voy a volver hacia la aldea con la camisa mojada en las manos, así como pensativo, y voy a ir a buscar al resto. Que por cierto, me he mazao en los últimos 4 meses. No me he uber mazao, pero toda la cosa lanky de Talis, pues ahora estoy un poco más fuerte. Estás haciendo volver la cabeza a todos los pueblerinos a tu paso. A ver, no es para tanto. Si está Min, probablemente sí. Vale. Pues supongo que os encontráis en el desayuno y Talis viene a contaros eso. Sí. Y os digo. La misión parece que se nos va a alargar. Me ha llegado un mensaje de Kaifan y les cuento toda la movida. Y les digo, por cierto, si necesitáis que os arregle cualquier desgarrón del uniforme, cada vez me sale mejor, y les enseño el corte que he remendado. Cada vez me sale mejor, casi no se nota. ¡Ey! Pues, está súper guay. De hecho, sí que tengo un par de desgarrones que... Cuando queráis os echo una mano. Pensaba que ya íbamos a volver a Aldis, pero si hay que encargarse de esto, pues puede que haya que hacerlo sobre la marcha. De todas formas, está muy bien, pero ¿es así también como se cosen las heridas o has utilizado una técnica diferente? Oh, no, esto no se parece nada. De hecho, es mucho más sencillo porque las capas de piel es... mucho más complicado hacer que las cosas queden sin que la cicatriz haga bulto. Pero en fin, que esto es
básicamente en el templo me ha tocado hacer muchísimas cosas de estas y me he quedado con algo. En las islas que la cicatriz te haga bulto es como un símbolo de que has hecho una gran hazaña. Oh, pero, bueno, ¿cómo? Sí, supongo. La mayoría de gente a la que he atendido yo prefiere que la marca no se vea demasiado, entonces se cose como procurando que la herida no levante así como una cresta. La capital es muy vanidosa en general. Pero en fin, a la ropa le importa un poco menos. Sí, hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo, la verdad, pero bueno, es un apaño. Por lo menos no voy con el pecho al aire. Ya que tampoco sería un problema. Últimamente, este cuerpo... Dual hace así, mira, Lili, en plan... ¿Qué es nuestro amigo? No le puedo decir a mi amigo que se ha mazado y que es... Que un día me das una colleja y me tiras al suelo. Miro a Duala y le digo, esto es como lo que me decías de mí. No sé si estoy entendiendo muy bien qué está pasando. No, de verdad. A ver. Necesitas encontrar un objeto mágico que te indique que pite. Que pite. Esto es algo que pite cuando te acercas a alguien que claramente te está echando los tejos. Esto probablemente se podría encantar algo para que hiciese esto. Interesante. No te estoy tirando los tejos, estoy diciendo que ahora estás más fibroso y que se nota y que tienes un cuerpo bonito. ¿Te puedo decir que tienes un cuerpo bonito sin que pase nada? Sí, claro, claro. Vale. ¿Eso quiere decir que antes no? Eso duele. Sí, Lili. No. Antes también era, tenías un cuerpo bonito. Era broma, todavía mientras no se tanto, me acaba de dar muy bien. La esto, perla pero... Nive ha caído en garras de los malvados agentes de Kern, la están destripando. Sí, no íbamos a llegar en vale. 3 horas. No íbamos a llegar en 3 horas, Master. Vamos dando palmas en voy bolas a la nieve. Con Taltros y voy a decirle que igual tiene que ir solo, que tengo otra misión, pero que pregunte por. Le doy el nombre de. La del teatro. De Lira y Lira. De Sam. Estás con mi fan. Yes. Fan. Oh, ¿en serio? Es como... No, le voy a dar el nombre de Margareta. Va, voy a hacerlo bien. Voy a darle el nombre de Margareta, la posada, que no, me tío, lo guarde unos días. En mi mente que... lo de Lila tenía mucha más gracia. Más gracia, sí, pero no creo que Marin lo hiciera. Creo que Marin sería más... ¿Tú has hablado a Taltro de la existencia de Lira? Me parece que no. No lo has hecho. No, claro. No ha surgido la conversación, ¿no? No. O sea, literalmente me ha dicho que se venía Aldis hace 10 minutos. Es culpa suya por no preguntar, claramente. No ha intentado ocultar nada, pero claro, tampoco es... No sé. Si no preguntas... Claro, no ha mentido. Que le doy la dirección de Margareta. De Simon la you. Y que vaya vale. A verla y se junte con... Roderick y con Nabel y con el otro señor, aquel de la granja. Está mudando por con, ti. Ojo. Con Silas. Con Silas. Se pone triste, te abraza, te da un beso y te dice, bueno, te estaré esperando cuando llegues. Y por favor, llega de una pieza. No sé a qué vas ni a dónde, pero espero que no, todo vaya bien. No te lo puedo decir, si te lo dijera tendría que matarte. Ah. Es broma, no es broma. En plan, es, bueno, es depende que, de cómo podemos hablarlo. Es verdad que es alto secreto, pero no creo que tuviera que matarte, no te preocupes. Vale, ten cuidado, ¿vale? Adiós. Y... ¿Vais a hacer algo más? ¿Vais a despediros de alguien más? Sí, Yo voy a despedirme, pero como con mucha prisa y os voy a meter prisa un poco al resto también. Ahora, sí. Mira qué bien me quedan los bordados, estoy mejorando. Joder, mucho, no pero sé. ahí era en plan, bueno, os estoy contando la situación. ¿Qué? Cuando se empieza a alargar la cosa, estoy... ya empiezo a meterles prisa. Ya que estoy, bueno. Es que me debía despedir vale. de Irona. Pero bueno, que, sin más, ya no tienes vale. Que hacerlo en Paz. Nota como que os estáis moviendo mucho y estáis recogiendo y llega y dice. ¿Os vais? Sí, nos tenemos que ir. Nos han dado otra misión, Paz.
Bueno. ¿Pero vais a volver? El año que viene. A las Lupercales del año que viene. Espero que sí. No te lo puedo prometer, porque igual tenemos otra misión y no podemos. Pero si no hay misión, yo el año que viene vuelvo. ¡Vale! ¡Qué bien! Y empieza como a pasar entre vuestras piernas y a marcaros con su olor. Y dice... ¡Vale! ¡Pues buen viaje! Igualmente, y sé bueno. Y pórtate bien, y sí, pásatelo bueno. Bien. Y ha sido genial conocerte. ¡Sí! ¡Lo mismo en los 300 días! ¿Cómo? No te he oído, Angua, ¿qué has dicho? No sé qué ha dicho. Lupercales 302. No, en realidad es 320. Es 320 el año, no 302, pero I got you. Vale, y sobre Irona, al día siguiente es business as usual y Irona está ahí trabajando todo meter en... Curtiendo. Entre sus pies y tal. Hoy no está utilizando nada horrible ni que huela repugnante, pero sí que está como recogiendo las pieles que estaba dejando curtir. Y supongo que te ve ahí todo preparado con la mochila y todo eso. Y pone los brazos en jarras y dice, supongo que te vas. Así es. Marcho ahora mismo. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. ¿Te puedo dar un consejo? Ah, sí. Igual me meto donde no me llaman, pero... ¿Puedes relajarte un poco más? Estás así. Me habría gustado poder ayudar, pero viendo que no es mi trabajo, te doy este consejo. Estás como... Déjalo fluir. ¿Me entiendes? Ya. Yeah. Gracias. No pasa nada. No es la primera vez que me lo dicen. ¿Y no vas a hacer caso? No, sí. Estoy intentando hacer caso poco a poco, pero es lo que tiene tener estrés postraumático, que te mete un poco para adentro. Estoy segura de que la chica del pelo verde podrá ayudarte. Ah, ya lo está haciendo. En verdad, gracias a ti, hemos tenido alguna que otra conversación interesante. Me alegro haber ayudado en algo. Pues nada. Espero que estéis bien. Cuando nos vayamos. Y quizás puede que nos veamos más adelante otra vez. Si paso por el pueblo, me aseguraré de pasar a saludar y a ver qué tal estáis, qué tal los críos. Sabes dónde encontrarme. De hecho, ya sé. Te escribiré cuando sepa la reacción de la reina acerca de tu historia. Sí, por favor. Escríbeme. Me hará ilusión recibir una carta tuya. Pues muy bien. Me voy a poner en marcha. Supongo que nos veremos por ahí. Nos vemos. ¿Estás invitada en las siguientes Lupercales? Me encantaría volver. Vale, supongo que te vas. ¿Alguien más quiere despedirse de alguien? Sí, yo me acercaré a ver a Mina y a dejarla en dirección. Y ya decir que me voy del todo y eso. Vale, Min está un poco triste, pero sonríe y dice, te escribiré. Puede que tarde en leer. Sí, bueno, yo puede que tarde en llegar a un sitio desde el que te pueda escribir, pero y en poder leerte quizá también, parece que nos vamos al norte, pero en cuanto pueda, tenlo por seguro. Vale, que tengas buen viaje y que vaya todo bien. Y si necesitáis, después de lo que sea, atención
médica, pues venid por aquí y estaré encantado de ayudaros en lo posible. A ver si podemos venir para las siguientes Lupercales, al menos. Vale, pues emprendéis el camino hacia el norte, camino de las montañas Traballero, para lo cual atravesáis la foresta Pavana durante los siguientes 3 días. Esta zona la conocéis, es donde vinisteis en vuestra primera misión. Aunque tenéis cuidado de rodear lo que es el bosque enredado en sí, porque es bastante peligroso. Y después de esto llegáis al pie de las montañas Traballero, que desde la distancia podéis ver como un muro real que separa Aldis de Kern. La geografía de Aldea, y especialmente de esta zona, es curiosa porque no obedece a leyes naturales, sino que fue modificada hace varios siglos durante el tiempo del Reino de las Espinas y la Guerra de las Sombras. Kern, en particular, fue rodeado por una serie de cordilleras que hace que virtualmente el país esté completamente amurallado por estas moles increíbles. Son rocas escarpadas donde hay algún que otro paso que permite la comunicación entre ambos reinos, pero ahora que estáis abajo y podéis ver lo altas que son y lo nevadas que son sus cumbres, no os cabe ninguna duda de que será un viaje complicado. Comenzáis el ascenso siguiendo las señales y las visiones psíquicas que Kaifan le ha enviado a Talis. Y empezáis a notar el frío. Aunque estáis a mediados de otoño, esta cercanía y a medida que aumenta la altura, podéis notar que os cala los huesos. Y aunque en vuestro equipo siempre lleváis ropa de abrigo, quizá no estéis tan preparados como podríais haberlo estado si os hubieran dicho desde un primer momento a dónde ibais. Claro. ¿Es roca pura o hay vegetación? Hay algo de vegetación, pero no demasiada. La mayor, o sea, es como arbusto. Partes del Himalaya, sí, arbusto bajo, sobre todo hay rocas que sobresalen de la tierra, claro. Muchos recodos y pronto empezáis a ver la nieve en sí. Y creo que Maeri nunca ha visto la nieve. No sé si el resto lo habéis visto, pero estoy bastante segura de que Maeri no ha visto la nieve hasta ahora. Hombre, yo sí. Porque yo he estado viviendo cerca de Kern. Yo en principio no tendría motivo tampoco para haber visto nieve. Yo sí he visto. Este tipo de agua, no confío en este tipo de agua, es... No. Yo no confío en este tipo de suelo, a este suelo le falta muchísima tierra. Todo mal. Yo me acerco a Maeri y digo, no te preocupes, esto es un proceso natural. Cuando el agua se enfría mucho, le empiezo a explicar lo que es la nieve y el hielo. ¿Le estás haciendo nieve training? Comprendo el concepto de nieve para que de se hielo. Les asuste, en plan es una cosa, claramente tiene miedo porque la asusta y es como, no te preocupes, no es nada malo, es una cosa natural que pasa cuando. Si no digo que no sea natural, digo que no confío en ella. Es vale. Sí, dale. ¿Quién de vosotros va guiando la expedición? Imagino nadie que tal eso. Nadie tiene experiencia con... Yo tengo el pantallazo de Kaifan, así que yo iré intentando... El pantallazo no es lo mismo que saber navegar por las, sí. Por una montaña nevada y tomar los senderos más seguros. Supongo que yo. Yo también tengo algo de eso. Bueno, es que, a ver, no. ¿Tú te ibas a rastrear, Lili? Oficialmente sí. Yo no puedo. Pues entonces Lili debería ser quien lo haga. Así que sí. Hazme una tirada de percepción rastrear.
No, perdón, no tengo rastrear, pero sí que tengo como afinidad con la naturaleza. Tenía algo con... Un momento, estoy buscando. ¿No tenías saber natural de este? Sí, no, tengo... Tengo exploradora. Puedo utilizar la disposición de terreno a mi favor y si fallo una prueba de destreza, sigilo, bla, 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 bla. ¿Pero es en plan tu especialización de estas? Que, joder, no me acuerdo cómo se llamaban. No, es un talento. Oh, es vale. Un talento, es un talento, vale. Sí. Digamos que es, tú eres la que más pegas como exploradora, aunque no tengas rastrear, así que haz una tirada de percepción a secas. Vale. Bueno, el saber natural también puedes tirarlo, ¿eh? Vale, percepción 16,5 puntos de proeza. Y... Si has tirado percepción ya está. Vale, pues sacado sí. 16, has sacado una entrada, ¿no? Sí, 16,5 puntos de proeza. Vale, pues aunque es la primera vez de Lily moviéndose por esta zona, ha estudiado lo suficiente y sabe suficiente sobre el mundo natural como para guiaros por trochas que parecen haber sido practicadas o bien por rutas comerciales o por exploradores o por cabras, even. Hacedme todos una tirada de constitución resistencia para resistir. ¿Aguante? Sí, aguante. 17. 16. 12, ay, no. Con 4 puntos de proeza. Ah, no, claro, no, he mirado esta mina. Nada, 14. ¿Lidi? Perdón, que es que he cerrado la pestaña un momento. 13, con 3 puntos de proeza. Vale, pues aunque moverse por las montañas como averiguáis durante los siguientes 2 días es complicado, trabajoso y cansado, la guía de Lily os permite tomar las mejores decisiones y moveros por el terreno de forma óptima. Así que no os cansáis, no adquirís fatiga, si no habréis adquirido fatiga mientras atravesabas esta zona. Finalmente, poco antes de la llegada al punto de encuentro, que tú, Tali, sabes que está a 3 o 4 horas de distancia, cae la noche y habéis comprobado lo difícil y riesgoso que es moverse por esta zona a oscuras. Así que supongo que encontráis un lugar un poco escondido y protegido del viento helado y hacéis un pequeño campamento. Supuestamente, a primera luz del día, podréis continuar y encontrar a la Perla Nívea. Los plazos que te ha dado Kaifan, en principio, no eran extremos, pero sí que teníais que moveros con rapidez. Allí podéis tener una noche de sueño tranquilo, aunque hagáis guardias. Eso sí, notáis que hay animales o ciertas presencias a vuestro alrededor. Y durante la noche, ¿quién está haciendo guardia? Probablemente yo, que tengo visión nocturna. Sí, pero tú también tienes que dormir. O Talis. Ya, sí, pero yo pillaré uno de los primeros turnos. Pero es diferente hacer guardia, vale, siendo ya de noche que mientras está amaneciendo. ¿Talis o Duala? ¿Quién está haciendo guardia? Yo mismo. Bueno, había dicho primero, pero vale. Ah, no me he enterado, lo siento. No, me refiero a que he sido yo quien ha dicho primero que estaría ya haciendo guardia. Sí, pero has dicho en plan... A patadas en los huevos. Dale tú. Vale, Duala, estás haciendo guardia envuelte en una manta y cerca del pequeño fuego que os habéis permitido hacer mientras tus compañeros duermen. Y escuchas como
el viento o una cabra se mueve en el risco o algo más arriba y notas como unos guijarros caen, te sobresaltas ligeramente y es entonces cuando oyes un sonido distante, como un viento repentino. Y entonces cuando alzas la mirada, descubres una sombra moviéndose sobre el cielo, o sea, sobre vosotros, atravesando el cielo. Y puedes distinguir contra las estrellas y el cielo despejado la forma draconina de una criatura que conoces, porque es una de las criaturas que buscan fugitivos y hacen guardia en las fronteras entre Kern y Aldis. Se trata de un wyvern, probablemente montado por uno de los caballeros de las espinas. Fuck. ¿De las espinas era? No sé si es un caballero, es un caballero de algo, no me acuerdo, pero es un jinete. Y puedes ver cómo patrulla sobre vosotros. No estás segura de si os está viendo o no. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que voy a hacer es apagar el fuego. Hazme una tirada de destreza. Doce. Vale, pues rápidamente te lanzas a por el fuego y lo cubres con una manta o... Sí, estaba pensando en la manta, sí, que estoy usando. Y consigues asfixiar las llamas casi de inmediato. Contienes la respiración y notas el aleteo cada vez más cercano del wyvern. Y el corazón se te salta un latido cuando estás segura de que va a lanzar un mordisco contra vuestra posición, pero en lugar de eso, lo que hace es bajar la cabeza y descender montaña abajo para continuar su patrulla. Las despierto. Muy rápido. Despertar, despertar. Venga, Marin. Lili, muévete. Lili. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú también. Arriba. ¿Qué? Ahora os explico. Id, recoge el campamento, rápido. Vale. Yo le doy patadas al... al fuego. Al fuego, sí. para intentar destruirlo un poquito, para que el invierno no parezca muy reciente. Le doy patadas al fuego. No, al fuego no, a lo que a era. Sí, he pensado lo mismo. Le doy patadas al fuego para destruirlo, me gusta. Es muy Los Sims intentando apagar un incendio en la cocina. Vale. Pues eso sí, yo recojo toda la leche y... Además, tenemos nieve cerca, imagino. O sea, ¿hay nieve? Pues se tapa todo bien con nieve. Que una vez lo tengo todo más o menos. Sí, yo le digo a Duala, pero Duala, ¿será seguro viajar ahora? No, no sería mejor. Pero tenemos que encontrar un sitio cubierto en el que meternos, tiene que ser ya. Así que. Vamos a estar más expuestos. No. Este sitio está bastante recogido, ¿eh? Eso te digo, vamos a estar más expuestos si salimos ahora a caminar a ver si encontramos algo. Quiero decir, el guardia que ha pasado no nos ha visto. Si hubiese pasado mientras caminamos... No, todavía no te he dicho que ha habido un guardia. Ah, pensaba que no nos lo habías dicho, vale, perdón. No, todavía bueno. No. Vale, a ver. Yo imagino que estamos en algún tipo de claro que hemos encontrado para poner un... Las claro, es todo, porque entiendo que no hay árboles altos aquí. ¿No hay árboles? No, aquí no, no hay. Es todo arbusto y roca. Es sí, una montaña de roca. Efectivamente. Vale. Vale, yo voy a... Con la poca madera que pueda encontrar, voy a... Que es muy escasa. Muy escasa, lo entiendo. Esperad un momento, que todavía no os he dicho qué ha pasado. Porque entonces no sabéis igual lo que tenéis que hacer. Hasta que os diga que hay alguien que está sobrevolando por encima y tal. Vale. El wyvern se ha marchado, ha seguido hacia adelante y se ha lanzado en dirección a Kern. Vale. No creo que esté.
sea el mejor sitio para quedarnos. Al menos no encender un fuego. Igual tenemos que dormir juntos para intentar guardar calor. Pero no podemos encender un fuego porque hay gente patrullando la montaña ahora mismo. Y ahora se ha marchado, pero puede volver. Y no estoy hablando de que estén patrullando la piel, sino que están patrullándola por los aires. No sé si habéis visto alguna vez a un wyvern. Yo es como un lagarto enorme, con alas. Y hay gente que va montada encima. Qué bien. Gente de Cairn. Gente con la que no queréis encontraros. He visto marionetas de wyverns en alguna... Vale, pues no queréis verlo de cerca, hacedme caso. Tienen muchos dientes. Vale. Entonces... ¿Deberíamos tapar nuestras huellas? Igual sería una buena idea, pero... Lo puedo hacer yo y lo podemos hacer Talis y yo, que vemos en la oscuridad. Vale. ¿Los soles? No. ¿Cómo podéis ir ahora? Vamos a tapar las más cercanas para que al menos se corte el rastro. Vale, mi idea es la siguiente. Con la poca madera que pueda encontrar, puedo hacer una especie de... ¿Sabéis los quitanieves? ¿Vale? El chisme este que tienen, pues imaginaos algo al revés, ¿vale? Con una corteza de... Una pala, pero ancha, ¿vale? De tal forma que nos la enganchemos, nos la vayamos firmando, nos la enganchemos a la cintura y vayamos tapando nuestras huellas. Vamos en fila y vamos tapando nuestras huellas. Que vas a hacerme una tirada de percepción buscar para encontrar esa cantidad de madera y además es que los arbustos no tienen ese grosor de... Pues entonces lo tengo muy difícil. Realmente puedes arrancar el arbusto entero. Sí, puedes hacer eso. Y que el arbusto sea como una escoba. Sí, eso sí. Sí, lo que pasa es que estaba pensando más bien en alisar la nieve, pero sí, lo mismo da alisarla que... Hey, cuando dices lo de alisar, te digo, lo que pasa, Lili, es que un camino de nieve plana quizá sea tan obvio como nuestras huellas. Vale. Quizá haga falta mejor... más... Barrer. Vale. Vale, igualmente. ¿Qué te tiro, Rocío? ¿Has dicho? Tírame. ¿Pero lo vas a hacer con shaping o vas a simplemente arrancar un arbusto y ya está? Si es un segundo, no tienes que tirar nada. Voy a arrancar un arbusto. Sí. Sí. Así no pierdo. Vale. No me fatigo. Vale, arrancamos un arbusto y barremos la nieve. Empezáis a buscar un nuevo lugar donde resguardaros y barréis la nieve. Hazme una tirada de percepción a secas, Lili, tú que estás barriendo, para ver qué tal lo haces. Vale. O si quedas evidentemente convencida de que... Tirada para barrer. Sí, tirada para barrer. La tendría que hacer Amandia, nuestra... Tira por barrer. Que no, desconocía la existencia de las escobas. Entonces, ¿tiro percepción? Sí, tira percepción, pero... Vale. 14 con 3 puntos de proeza. Vale. Vale, pues así, escapando del gobierno a toda prisa mientras tapáis como podéis las huellas, vamos a dejar la sesión de hoy. Ok. Ya, perfecto, porque acaba de aparecer mi hijo. Os quiero. Wow. Bueno, pues esto ha sido. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Y os voy a mandar con las guiris borrachas, que son muy majas. ¡Oh! Están las guiris borrachas. Sí, están. Es que estaba en la mansión del dragón, pero justo han dejado de estar. Así que guiris borrachas tocan. Venga. Y nada, tope. Pues, que nos vemos la semana que viene. Buenos. Y. Chao, chao. Hasta luego. Bye.